Hola chicos y chicas del canal, aquí Naruto Fanfixar con un nuevo video para el canal, pero antes de empezar quisiera mandar unos saludos para Anime Teorías 8, Carlos Álvarez, Elías Emanuel García, Alex Daniel Sharon, Eric Teorías, José Flores, Mateo Rebolledo García, Daniela Troncoso T, Jorge Gurdian Bravo, Deadpool Gamey, Braulio Esrea. Además no olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo video y dejar tu saludo para salir en próximos videos. Recuerda que los créditos del autor de este fic estarán en la descripción. Sin más palabras, comenzamos. Chicos, no se olviden de pasarse por mi canal secundario, Nación Fanfiction, en donde se subirán más fanfic, de crossover de animes y otros animes de media y larga duración. Link en la descripción. Sin más, un saludo y adiós. Recuerda que el autor intelectual y creador de este fanfic es El Silencio Envolvente. Su link de la historia estará en la descripción. Sin más, continuamos. Capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 16. Sanando un corazón roto. XXXXXXXXXXXX. Hombre, no puedo creer que te esté dando un castigo tan duro. Kiba se quejó en voz alta cuando él, Naruto y los otros miembros del Konoha Eleven se sentaron en una mesa grande en uno de los restaurantes propiedad de Akimichi. Quiero decir, todo lo que hiciste fue ir a salvar a uno de sus ambu. Pensarías que ella sería suficiente, Kiba, dijo Naruto con voz tranquila. Sacudió la cabeza a su amigo. Era obvio que Kiba junto con algunos de sus otros amigos no lo entendieron. Ella solo está haciendo lo que cree que es correcto. Pero, Naruto evitó sus palabras con una sonrisa. Me dieron órdenes directas de no ir a mi misión de rescate autodesignada y desobedecí esas órdenes. Sabía que cuando regresara me castigarían por eso, acepté eso y en verdad no lo hago. Realmente no me importa mi castigo. Mientras pueda proteger a mi preciosa gente, entonces ningún castigo es un precio demasiado alto. Kiba cerró la boca después de eso mientras él y los demás escuchaban hablar al rubio. Las diferencias en el viejo Naruto y el que regresó una vez más se hicieron más claras y pronunciadas. Aún así, dijo Ino mientras picaba su ensalada, parece un poco duro. Me refiero a un mes entero de misiones de rango D y libertad condicional por dejar a Konoha por tratar de salvar a una amiga. Ino sacudió la cabeza, no parece justo. Por el contrario, en realidad es mucho más justo de lo que la mayoría de la gente obtendría por un acto de insubordinación tan descarado. El nivel de insubordinación que mostré es un delito mayor en Konoha, traicionar la traición, y puede ser castigado con varios años de cárcel. Como castigo mínimo y, en el peor de los casos, la muerte. Dijo Naruto, obteniendo jadeos de los otros que no entendían la política de los shinobi. Lo que es más, mi castigo servirá como un ejemplo de que nadie se irá libre por desobedecer las órdenes directas del Hokage. Como jefe de clan se supone que debo dar un ejemplo a otros ninjas, eso no significa que ella realmente no tenía otra opción. Esto también permitirá que otros sientan un sentido de unidad, sabiendo que solo porque vengo de un clan poderoso, no significa que pueda salir con todo lo que quiero. Hombre, la política es muy problemática, dijo Shikamaru con un suspiro, realmente no te envidio, Naruto, tener que lidiar con todos estos asuntos problemáticos. Sabes que si te conviertes en Hokage, tendrás que lidiar con estos tipos de situaciones a menudo. Naruto se rió, sí, bueno, solo espera hasta que reemplaces a tu padre como clan Ead. Quién sabe, puedes terminar siendo mi segundo al mando después de que me convierta en Hokage. Todos se rieron cuando Shikamaru gimió ante la idea, si terminaba como el segundo al mando de todas las fuerzas shinobi, tendría tanto trabajo que no tendría tiempo para observar las nubes, Shoji, dormir o algo realmente. Ahora eso sería problemático. Sai, que había sido invitado por Naruto después de haber encontrado al chico de piel pálida que leía en la biblioteca, solo observó cómo el grupo interactuaba. Parecían tan normales, nada de lo que él pensaba que debería ser un ninja, como le enseñaron que debería ser un ninja. Mostraron sus emociones y actuaron como civiles normales cuando no estaban de servicio, algo que le habían enseñado que un ninja nunca debería hacer. Sai miró a Naruto. Había observado al rubio en el campo de batalla en numerosas ocasiones. Nunca había visto a Naruto perder la calma cuando luchaba, incluso durante su reciente misión de rescate no había perdido el control de sus emociones en la batalla. Una parte de él se preguntaba si sería capaz de comprender mejor las emociones, tal vez podría ganar las suyas con el tiempo. Naruto miró en ese momento y suspiró, poniéndose de pie, miró a sus amigos y les sonrió. Bueno, parece que es hora de hacer otro rango D, así que los veré más tarde.
Lanzando una ola sobre su hombro, Naruto salió del restaurante. El rubio caminó por las calles de Konoha, dirigiéndose a la Torre Hokage para poder obtener su misión de rango D. Saludó a algunas de las personas con las que se cruzó, lanzando una sonrisa a algunos de los niños que dejarían de jugar para mirarlo. Mirando frente a él, Naruto vio la Torre Hokage a la vista. Entró y subió las escaleras, deteniéndose frente a la recepción que Isaribi estaba atendiendo. ¿Escribirle a tu novio otra vez?, preguntó Naruto con una sonrisa mientras Isaribi saltaba. Kami Naruto, no hagas eso, dijo ella, sosteniendo una mano contra su pecho mientras trataba de controlar su ritmo cardíaco. Ella se sonrojó un poco cuando registró lo que dijo. Durante los exámenes de Chunin, cuando conoció a Chojuro, los dos lo hicieron bastante bien. Todavía no estaban haciendo nada, ya que solo habían salido juntas algunas veces, pero aún se consideraban buenos amigos. Por supuesto, tan pronto como Naruto descubrió que los dos se enviaban cartas, no había dejado de molestarla por eso. No, dijo ella, con un ligero sonrojo manchando sus mejillas, estaba buscando en algunos archivos a Hokage-sama. Rea a Lily, entonces, ¿cómo llamas a esto? Naruto frunció el ceño mientras sostenía una carta, una que Isaribi reconoció instantáneamente cuando el rubor creciente en su rostro se extendió. Devuélvemelo. Isaribi gritó mientras saltaba sobre su escritorio e intentaba agarrarlo, solo para que Naruto moviera sus manos fuera de su alcance. Isaribi saltó sobre él en un intento de conseguirlo, pero Naruto simplemente se cambió con un Kage Bunshin. La chica saltó de su clon cuando vio a otro Naruto sosteniendo su carta, hinchando las mejillas cómicamente mientras ponía sus manos en sus caderas. «Dame la carta, Naruto-kun», dijo Isaribi mientras extendía su mano. Cuando no lo hizo, ella le dio el Kunoi Inuo Ushino Jutsu, Pupidogeye Jutsu, que todas las mujeres parecían saber, sin importar si eran ninja o civiles. Era una de las pocas debilidades de Naruto. Naruto suspiró mientras le entregaba la carta. «No eres divertido, Ribi-chan». Se animó un segundo después cuando una sonrisa cruzó su rostro. «¿Entonces admites que es una carta para tu novio?». La cara de Isaribi se puso roja como una remolacha. «Nunca dije que Chojuro fuera mi novio. Y nunca dije que estaba hablando de Chojuro», respondió Naruto, para vergüenza de la niña. Naruto se echó a reír mientras se dirigía a la oficina del Hokage, dejando a un tartamudeo y una cara roja de Isaribi. Caminando en el rubio vio a Tsunade mirando por la ventana detrás de su escritorio. Naruto se acercó al frente y se quedó allí. Él no habló, sabiendo que ella ya sabía que él estaba allí y que hablaría cuando estuviera lista. «¿Aquí por otro rango de...?», Tsunade preguntó mientras se daba la vuelta. Miró a Naruto, cuyo rostro estaba bastante impasible en este momento. El rubio Hokage se sorprendió de la poca resistencia que Naruto presentó cuando recibió este castigo, lo que significa que ni siquiera se había molestado en resistirse. Tsunade estaba realmente impresionado. Naruto parecía entender las implicaciones políticas de lo que hizo y cómo afectaría a otros ninjas en Konoha, razón por la cual no se resistió. Aunque ella sabía que él lo volvería a hacer independientemente de cualquier reprimenda que recibiera, algo que si era honesta consigo misma, también la impresionó. «Sí, Hokage-sama», dijo Naruto, usando el respetuoso título y sufijo, había decidido que, dado que estaba en problemas, sería mejor si no la llamaba Ba-chan por el momento. Tsunade revolvió la pila de rangos de que tenía, seleccionando uno que la sonriera. Se lo entregó mientras hablaba. «Tu misión es recuperar a Tora, la gata, que parece haber escapado de su dueño otra vez». Naruto contuvo un suspiro mientras agarraba el pergamino, señalando a Tsunade antes de desaparecer en un estallido de rayos. XX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 
Sabes que no tienes que venir aquí todos los días, eventualmente se despertará y me aseguraré de informarte tan pronto como suceda. Naruto negó con la cabeza, gracias Nee-chan, pero no es sobre su despertar lo que me hace quedarme. Shizune levantó una ceja ante el extraño comentario, pero no dijo nada, sabiendo que si Naruto quería decírselo, lo haría. Dicho rubio continuó mirando a la cara de Yugao, que parecía tan vulnerable en este momento, nada como la cara que recordaba de su infancia. Parece que no puedo soportar la idea de dejarla sola más de lo necesario. Cuando me fui para mi viaje de entrenamiento de 4 años, nunca pensé en cómo estaba. Incluso antes de eso y justo después de la invasión, puede que no supiera que Hayate había sido asesinada, pero creo que al menos debería haberla vigilado para asegurarme de que estaba bien. Siempre he proclamado que proteger a mi gente preciosa es lo más importante para mí. No fue hasta que regresé que incluso recordé ver a Yugao. Supongo, tal vez una parte de mí solo pensó que estaría bien, es una ambu después de todo y pasan por un extenso condicionamiento emocional. Y luego la vi y ella parecía muerta, como si una parte de ella hubiera sido asesinada. Shizune hizo una mueca ante la angustia en la voz del joven. Ella sabía cuánto significaban sus amigos para él. Durante su infancia no tuvo amigos y la cantidad de personas que consideraba cercanas podría haberse contado con una mano, por lo que no fue sorprendente que esas personas preciosas que ganó se mantuvieran y apreciaran mucho más. Ella le apretó suavemente el hombro, con la esperanza de ayudarlo de alguna manera con el dolor y la culpa con los que estaba lidiando. «Sabes que nada de esto es tu culpa», Shizune le dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Naruto con voz suave. Apartó su mirada de Yugao por un momento para darle una sonrisa a Shizune, «me doy cuenta de que realmente no había nada que pudiera hacer». Volvió a mirar a Yugao y frunció el ceño. «Eso no hace que ver a la gente que amo sufrir sea más fácil de soportar». Shizune solo asintió entendiendo, dándole a su hombro un último apretón antes de que ella saliera de la habitación. Naruto la vio irse antes de volverse hacia la mujer de cabello morado en la cama. «Que te mejores pronto, Yugao». XX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 
Habían estado saliendo durante casi 4 años en ese momento. Ella le había dado esta espada como una forma de decirle que creía que él tendría éxito. Nunca había usado otra espada desde entonces. Ella pasó el dedo por la hoja, incluso después de casi 8 años, todavía estaba tan afilada como el día en que se la dio. ¿Por qué? Ella nunca había estado tan contenta de estar usando una máscara, se aseguró de que ninguno de sus camaradas pudiera ver las lágrimas corriendo por su rostro. Como a Ambu no se le permitía mostrar emoción mientras estaba de servicio, hacerlo era deshonrar el nombre Ambu. Eran la élite y la élite nunca cedió a sus emociones. Y, sin embargo, no podía evitar llorar, sentir que toda su vida había muerto el día que mataron a Ayate. Mientras miraba el cuerpo, observó cómo comenzaba a desaparecer junto con el resto del área circundante, envolviendo todo su mundo en negro. XX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 
Sabía que estaba mal de su parte llorar, mostrar emociones que, como Ambu, era una desgracia. Por eso se había centrado en su trabajo y comenzó a tomar misiones suicidas, de esa manera nadie podía ver su dolor, no es que le ayudara. Y ahora los había embotellado dentro por tanto tiempo, sin ceder nunca que ya no podía mantenerlos bajo llave. Fue debido a sus lágrimas que no pudo ver cuando Naruto se movió, sentándose en la cama cerca de ella. Ella se puso rígida cuando sintió un par de brazos envolviéndola, tirando de ella en un abrazo reconfortante. Cuando sintió el calor natural que Naruto exudaba, su mente entró en conflicto. Una parte de ella no podía soportar estar en los brazos del joven, sintiendo como si eso fuera traicionar el amor que tenía por Hayate. Otra parte, la parte que había estado sintiendo desde que se despertó en la casa de Naruto el mes pasado, no quería nada más que sentir el consuelo que él podía darle. Hayate no querría que fueras así, dijo Naruto, sosteniendo su rígida forma hacia él. Puedo decirte ahora mismo que si mueres y lo conoces tal como eres, dudo que incluso te reconozca como la mujer que amaba. Querría que siguieras con tu vida. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Preguntó Yugao, con la voz quebrada por la emoción. Porque, Naruto hizo una pausa por un momento antes de continuar, porque no quisiera que estuvieras así si hubiera estado en su lugar. La forma de Yugao comenzó a relajarse con las palabras de Naruto, su cuerpo se moldeó al de Naruto mientras la sostenía. Una de sus manos se levantó y agarró su camisa y la agarró con puños, su rostro se enterró en el pecho bien musculoso de Naruto. Naruto agarró a la mujer con más fuerza, una mano sosteniéndola contra él mientras la otra se deslizaba por su cabello. Él no dijo nada, sabiendo que las palabras de consuelo no eran lo que ella necesitaba en este momento, simplemente actuó como una presencia reconfortante para hacerle saber que él estaba allí por ella. Durante lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo unos minutos, los dos se quedaron así. Naruto sintió que la respiración de Yugao comenzaba a disminuir e incluso se estabilizó, su mano que había estado agarrando su camisa con un agarre de hierro disminuyó, aunque todavía se sostenía. Mirando hacia abajo notó que ella se había quedado dormida, teniendo cuidado de no despertarla, Naruto suavemente puso a Yugao en la cama. Se movió un poco para intentar regresar a su asiento, pero se detuvo cuando sintió que Yugao apretaba su agarre en su camisa nuevamente y un pequeño gemido escapó de su garganta. Volvió a su posición anterior, apoyándose contra la cabecera de la cama mientras le quitaba la mano a Yugao. Él ató uno de los suyos con él, usando el otro para acariciar el dorso de su mano. Naruto volvió la cabeza cuando escuchó la puerta abrirse, sonriendo levemente cuando vio a Sakura entrar. «Hola», saludó Naruto mientras la chica de cabello rosado se acercaba a él. «Hola Naruto», dijo Sakura mientras miraba de él a Yugao y viceversa. «El hospital cerrará pronto, lo siento, pero tendrás que irte». ¿Crees que podría quedarme Sakura? Preguntó Naruto mientras la miraba, me gustaría estar aquí para ella cuando se despierte de nuevo. Sakura parpadeó, se despertó. ¿Cuándo? Hace solo unos minutos, respondió Naruto, dejando de lado el hecho de que Yugao había llorado ya que Sakura no parecía saberlo. ¿Entonces crees que podría quedarme aquí? Preguntó de nuevo. Sakura frunció el ceño un poco, pero con la mirada que Naruto le estaba dando, supo que no sería capaz de decir que no. Aunque tenía la sensación de que incluso si lo hacía, Naruto no la escucharía y se quedaría de todos modos. Yo, bueno, supongo que está bien, lo miró, simplemente no rompas nada, ¿de acuerdo? Y si incluso piensas en hacer algo pervertido, dejó que la amenaza flotara en el aire. No tienes que preocuparte por eso, no soy Ero-sensei, dijo Naruto mientras le sonreía, gracias Sakura. Sakura le devolvió la sonrisa mientras revisaba los signos vitales de Yugao, sin encontrar nada malo, le dio las buenas noches a Naruto antes de irse. Naruto cerró los ojos mientras inclinaba la cabeza hacia atrás, tratando de ponerse cómodo a pesar de la madera dura contra la que descansaba su cabeza. Dejó que sus pensamientos lo abandonaran mientras se quedaba dormido. XX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 
Giró la cabeza y vio los azulejos blancos del techo del hospital. Se levantó un poco para mirar por encima del cuerpo y vio armarios llenos de medicamentos. Fue entonces cuando recordó que se había despertado ayer en el hospital. Sin embargo, no había estado sola cuando lo hizo. Mirando hacia abajo, se dio cuenta de la persona a su lado, la que había estado sosteniendo como un oso de peluche, era Naruto. Su mente volvió al día anterior y a cómo la rubia la confrontó y la consoló. ¿No se fue anoche? Se preguntó Yugao para sí misma, sintiéndose extrañamente cálida ante la idea de que Naruto podría haberse quedado aquí toda la noche solo por ella. Naruto, dijo Yugao mientras lo sacudía suavemente, Naruto despierta. Naruto murmuró algo incoherente, aunque Yugao podría jurar que lo escuchó decir algo sobre el ramen. Ella casi se rió cuando lo recordó diciendo algo similar cuando era más joven. Vamos Naruto, tienes que despertar. Yugao lo sacudió un poco más fuerte, esta vez obteniendo una reacción de él. Naruto se dio la vuelta, acostado sobre su espalda mientras sus ojos se abrían y miraban a Yugao. ¿Yugao-chan? Preguntó, su voz más profunda de lo habitual debido a lo aturdido que estaba. Yugao sintió un poco de calor en sus mejillas al escuchar su nombre siendo llamado de una manera sensual, aunque tenía la sensación de que Naruto ni siquiera sabía cómo sonaba su voz en este momento. Yugao simplemente asintió con la cabeza hacia él. Sí, soy yo y es hora de que te levantes. Cuando Naruto comenzó a sentirse más alerta, su mente finalmente procesó dos cosas. 1. Yugao estaba aquí diciéndole que se levantara y 2. Estaba acostado en una cama y Yugao estaba inclinado sobre él, obviamente acostado en la misma cama. Naruto salió disparado de la cama y lejos de la mujer como un cohete. Oh, Kami. Lo siento mucho, Yugao, ni siquiera recuerdo haberme quedado dormida. No quise. Fue interrumpido cuando Yugao se rió, encontrando divertida la vista de un Naruto completamente nervioso. Está bien, no estoy enojado contigo, le aseguró Yugao, de hecho me gustaría darte las gracias. ¿Tú lo haces? Naruto se rascó la parte de atrás de su cabeza cuando sintió que su sonrojo retrocedía. ¿Para qué? Por ayudarme anoche, dijo Yugao con una pequeña sonrisa, quiero agradecerte por lo que dijiste, y lo hiciste. Después de que Hayate murió, sentí que una parte de mí también lo había hecho y no quería nada más que morir para poder unirme a él. Pero sé que Hayate nunca querría que desperdicie mi vida, de hecho, lo último que me dijo, fue que no importa cuál sea mi felicidad siempre sería lo más importante. Cosa para él. Naruto vio la pequeña cantidad de lágrimas que llegaban a los ojos de Yugao y volvió a sentarse en la cama, atrayéndola hacia él de la misma manera que lo hizo anoche. Esta vez, Yugao no se resistió mientras acurrucaba su cabeza en su pecho, envolviendo sus brazos alrededor de él mientras dejaba que el calor natural de la rubia la consolara. Sabes que nunca tienes que agradecerme por ayudarte, Yugao, dijo Naruto, siempre estaré aquí para ti. Pase lo que pase. Yugao sonrió mientras sostenía al shinobi rubio, dejando escapar un suspiro de satisfacción cuando la sensación que había estado recibiendo de él impregnaba sus sentidos. Era casi exactamente lo mismo que había sentido con Hayate. Espero no interrumpir algo. Los dos ninjas abrazados se separaron cuando oyeron la voz hablar. Volviendo la cabeza, vieron a Shizune mirándolos con una sonrisa. Mi Naruto, estás trabajando rápido, y pensar que ya estás bastante a gusto con el Mizukage y esa rubia Kumo Kunoichi también. Yugao miró a Naruto con una mezcla de sorpresa y una pequeña cantidad de celos. Aunque por qué se sentía celosa, incluso ella no lo sabía. Mientras tanto, Naruto se sonrojaba como una tormenta, Shizune Nee-chan, ¿por qué tienes que decir cosas así? Shizune se echó a reír mientras entraba en la habitación, lo siento, supongo que no pude evitarlo, no es frecuente que te vea tan nervioso. Es bueno verte despierto Yugao-san, Shizune miró hacia el púrpura. Pelo Anbu con una sonrisa. Gracias Shizune-san, respondió Yugao, ¿cuánto tiempo estuve fuera? Alrededor de una semana, respondió Shizune, haciendo que los ojos de Yugao se abrieran. Si Naruto no te hubiera traído aquí cuando lo hizo, dudo que lo hubieras logrado. La mujer de cabello púrpura miró a Naruto que tenía un ligero sonrojo. Shizune también notó su sonrojo y sonrió. ¿Sabes, Naruto rara vez se separó de tu lado desde que te trajo aquí? De hecho, si Tsunade-sama no lo hubiera obligado a tomar misiones de rango de este mes, estoy seguro de que no se habría alejado de tu lado. Yugao miró a Naruto, cuyo sonrojo parecía haber aumentado en tono e intensidad. Ella parpadeó al registrar algo de lo que dijo Shizune. ¿Qué quieres decir con que lo hizo tomar misiones de rango de...? Preguntó con curiosidad entrelazando su voz. Naruto abrió la boca para decir que no era nada, pero Shizune lo golpeó.
A Naruto aquí realmente se le había ordenado que no fuera a rescatarte, sin embargo, le dijo a Tsunade-sama que metiera sus órdenes en su trasero y te persiguió de todos modos, dijo Shizune, entre comillas cuando mencionó las palabras de Naruto. La boca de Yugao se abrió mientras miraba boquiabierta a Naruto, que tenía la cabeza gacha para ocultar su rostro. Shizune continuó como sin cabeza ante la vergüenza del rubio. Debido a eso, Naruto se vio obligado a un periodo de prueba de un mes en el que no puede salir de la aldea, y tiene que cumplir 31 misiones de rango D. Para ser sincero, creo es algo romántico y dulce que esté dispuesto a llegar tan lejos por ti. ¿Realmente hiciste todas esas cosas por mí? Yugao pidió una sonrisa y un ligero sonrojo en su rostro. Bueno, por supuesto. Naruto dijo mientras ponía una mano detrás de su cabeza, eres una de mis personas preciosas, ¿recuerdas? Siempre cuido de mis personas preciosas. La sonrisa de Yugao se ensanchó un poco. Yugao-san, ahora que estás despierto, te permitiré que salgas del hospital, dijo Shizune. Sin embargo, tuve una conversación con Tsunade-sama y su comandante Andu, ambos acordaron que no se le permitirá realizar ninguna actividad seriamente extenuante durante varias semanas. Eso significa que no hay misiones. Yugao abrió la boca para protestar, pero una mano la detuvo y levantó la vista para mirar a Naruto, el dueño de la mano. Él negó con la cabeza, haciéndole saber que él también pensaba que ella debería dejar las misiones. Yugao suspiró, muy bien, supongo que podría tratar de encontrar algo más para ocupar mi tiempo. Shizune notó el juego pero eligió ignorarlo esta vez. ¡Genial! Entonces eso significa que puedes irte en cualquier momento, adiós Yugao-san, Naruto-kun, sin nada que decir que el ninja médico de cabello negro salió de la habitación. Por un momento los dos ocupantes que quedaron en la habitación se quedaron en silencio, Naruto miró a la mujer de cabello púrpura antes de ponerse de pie, manteniendo su mano en la suya mientras ponía a Yugao en pie. Bueno, no sé sobre ti Yugao, pero todas estas cosas emocionales y todo me ha dejado morir de hambre. Yugao dio una pequeña sonrisa al escuchar el típico comentario de Naruto. Dicho rubio la miró con una sonrisa. ¿Qué tal si te llevo a almorzar? Él ofreció. Yugao lo miró por un momento antes de sonreír y asentir, ok, siempre y cuando pagues. Excelente. Naruto dijo con voz entusiasta mientras despegaba, llevándose a Yugao con él, te dejaré elegir el restaurante, ahora vámonos. XX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 
Sin embargo, debido a su estado ambú, este apartamento era un poco más grande, un 30% más grande, que la mayoría de los otros apartamentos. Mientras caminaban, Naruto se dio cuenta de todas las imágenes que colgaban de la pared, la mayoría de ellas eran de Yugao y Ayate. Sin embargo, también notó algunos que pertenecían a su escuadrón Anbu y a su equipo cuando era Genin. Él sonrió cuando notó una foto suya y de ella, estaba fuera de su antiguo departamento, estaba siendo retenido por su estilo superpuesto con una gran sonrisa en su rostro. No podía recordar exactamente cuándo se habían llevado eso, pero tenía exactamente el mismo que hasta hace poco, había mantenido escondido debajo de su cama, temeroso de que si la gente que ocasionalmente entraba en su departamento lo viera, le haría la vida imposible. Llegaron a la última parada, el dormitorio. La mano de Yugao vaciló en el pomo antes de que lo girara y entrara, Naruto siguiéndola justo detrás de ella. La habitación era muy parecida a su antiguo departamento, excepto que estaba mucho más limpia, con una cama más grande y más fotos. Miró a Yugao que se había alejado de él y hacia la cama, Naruto caminó detrás de ella. Al mirar la cama vio que había dos impresiones, era obvio a quién pertenecían y se sorprendió de que aún estuvieran allí después de tanto tiempo. La comprensión llegó cuando una vez más sostuvo a Yugao en un abrazo reconfortante. «No has dormido aquí desde que murió, ¿verdad?» Yugao negó con la cabeza, no, no lo he hecho, yo, no podría soportar la idea de dormir aquí sola. Por lo general, si alguna vez llegaba a casa, tomaba el sofá, la mayoría de las veces ni siquiera estaba aquí, normalmente me caía en casa de Anko o Kurenai. Naruto asintió con la cabeza en comprensión, sabía que quedarse en el lugar donde solía vivir con un ser querido ahora muerto sería difícil, mientras que él nunca había perdido a alguien. Sabía que si alguna de las mujeres de su vida muriera, sería exactamente igual que Yugao. Cerró los ojos mientras acercaba a Yugao, colocando su cabeza sobre su hombro mientras acariciaba su cuello. «Si quieres, no tienes que vivir aquí», dijo Naruto, sorprendiendo a la mujer de cabello púrpura. «¿Dónde me quedaría?», preguntó Yugao después de un momento. «¿Podrías quedarte conmigo?», le dijo Naruto, haciendo que la mujer en sus brazos se volviera sorprendida. «¿Quédate contigo? ¿Me dejarías hacer eso?», Yugao preguntó en estado de shock. Naruto solo le dio una sonrisa a Yugao, inclinándose sobre él y plantó un casto beso en su frente. «Por supuesto que sí, ¿recuerdas lo que te dije en el hospital? Siempre estaré aquí para ti, eso significa que te ayudaré en todo lo que pueda. Y si vivir conmigo de alguna manera te ayudará, entonces no lo haré. No tengo un problema con eso. Gracias», dijo Yugao, con la voz quebrada por la emoción. Envolvió sus propios brazos alrededor de Naruto, acercándose mientras acariciaba su cabeza contra su pecho. XX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 
Al salir del baño, Yugao se acercó a su tocador y luego a su armario, agarrando su ropa para vestirse. Yugao arrojó sus toallas en una cesta de ropa antes de cambiarse y salir de su habitación, caminando hacia el pasillo y bajando las escaleras. Cuando llegó al fondo, un dulce aroma que la golpeó, haciéndole saber que Naruto ya estaba despierto y preparando el desayuno. Al entrar en la cocina vio que Naruto estaba levantado y que ya había terminado de preparar la comida, que ya tenía comida apilada en su plato, aunque parecía que aún no había comido. «Buenos días, Naruto», dijo Yugao un poco tímidamente, sintiéndose un poco inseguro sobre cómo reaccionar alrededor del rubio ahora. Naruto miró a la mujer de cabello púrpura y sonrió, «Buenos días, Yugao-chan». Naruto se puso de pie y caminó hacia ella. Tomando suavemente su brazo, el rubio la guió a la mesa, donde ya había preparado un plato con un poco de té importado de Chano Kuni, Tea Country. «¿Cómo has dormido?», preguntó mientras se sentaba de nuevo. «Dormí bien», respondió Yugao, «mejor de lo que he estado por un tiempo de todos modos». «Me alegra escuchar eso», dijo Naruto, dándole una sonrisa antes de que comenzara a comer. Yugao comenzó a poner algo de comida en su plato y comer, al igual que la última vez, que la comida era absolutamente deliciosa. En su mayor parte, desayunaban en silencio, conversando un poco sobre cualquier cosa, siempre que no estuviera relacionada con ninjas. «Hola, Naruto», Yugao llamó la atención del hombre rubio. «¿Dónde está esa chica que se queda aquí?», Fu, creo que se llamaba. «Oh, ella», se rió Naruto un poco. Yugao se había encontrado con Fu de pasada la noche anterior antes de que la chica de cabello verde se fuera a cenar con Shino. «Probablemente esté con Shino. Ambos tienden a levantarse temprano y explorar Konoha para buscar nuevos insectos». Yugao levantó una ceja ante la información, pero se encogió de hombros. Ella ya sabía que Fu era el contenedor del nanabino Kabutomushi, por lo que los insectos de la niña no eran demasiado sorprendentes. Cuando terminaron, Naruto creó un Kage Bunshin y les hizo quitar sus platos. Naruto miró a Yugao e inclinó su cabeza hacia un lado. «Me, Yugao-chan, me preguntaba si harías algo más tarde hoy», preguntó Naruto. Yugao sacudió la cabeza, «No, porque estoy de baja médica, no haré nada». «En ese caso, después de hacer mi misión de rango D por el día, ¿te gustaría conseguir algo de comer conmigo?», preguntó Naruto. Yugao miró al rubio sorprendido, «¿Te refieres a una cita?». Si bien la idea de salir con Naruto no era desagradable, ella sabía que él ya estaba comprometido con otras cuatro mujeres. Después de todo, había estado en la reunión del consejo cuando se hizo el anuncio. Y si lo que Shizune dijo es cierto, uno es el Mizukage y el otro es un Kunoichi de Kumo. También estaba el hecho de que acababa de comenzar a superar la muerte de Hayate. ¿Podría realmente salir con alguien tan pronto después de comenzar a seguir adelante, incluso si esa persona era la razón por la que pudo hacerlo en primer lugar? Naruto se retorció un poco, sintiéndose extrañamente avergonzado de preguntarle a él. Sin duda alguna, su enamoramiento infantil para hacer algo que podría interpretarse como una cita con él. «Bueno, quiero decir que no tiene que ser así si no quieres», Naruto miró hacia la mesa. «Pensé que sería bueno si pudiéramos hacer algo juntos, realmente no hemos tenido la oportunidad de vernos desde que comencé la academia». «Me encantaría pasar un tiempo contigo, Naruto-kun», dijo Yugao con una pequeña sonrisa. Ella sintió que al menos debería pasar algún tiempo con el joven. Naruto la había ayudado cuando ella no podía evitarlo. Si por otra razón que no fuera que ella pasaría tiempo con él, el hecho de que también escuchó una voz en su cabeza que le decía que quería salir con Naruto también ayudó con su decisión. Naruto sonrió mientras se levantaba. «En ese caso volveré alrededor de las 4 o 5, dejé algo de dinero en el mostrador para que lo uses para lo que quieras». «Ya te conté sobre el sistema de seguridad y estás reconocido por el sello de sangre, solo recuerda ensanchar tu chakra cuando quieras entrar». Naruto se acercó a ella y le dio un beso en la frente, despidiéndola antes de irse. Yugao se sonrojó un poco ante el gesto algo íntimo de Naruto. Ella sacudió la cabeza y se levantó. Caminando hacia el mostrador y vio el dinero, recogiéndolo, casi se quedó sin aliento por la cantidad. Había más dinero aquí que una misión estándar de rango A. Ella devolvió aproximadamente la mitad, no necesitaba tanto y no quería gastar todo el dinero de Naruto ya que él la dejaba quedarse aquí. Yugao puso el dinero en su bolsillo antes de salir de la casa, abrir la puerta y salir al mercado para hacer algunas compras. XX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 
Al levantar la vista cuando voltearon, Naruto vio a Yugao que lo llevaba a uno de los restaurantes más pequeños. Mientras los dos se acercaban, Naruto abrió la puerta a Yugao y la dejó entrar antes que él. Después de Yugao, se encontraron con la anfitriona, quien los condujo a una de las cabinas cerca de una ventana. Los dos se sentaron en lados opuestos y por un momento ninguno habló, dejando que un silencio un tanto incómodo prevaleciera entre ellos. Entonces, dijo Naruto mientras agarraba uno de los menús, algo, interesante pasó hoy. Internamente, el rubio soltó una maldición por lo tonto que sonaba, como si fuera una especie de niño pequeño enamorado. Sintió como si todo ese tiempo que pasó con el sexo opuesto después de dejar a Konoha hubiera sido para nada. Yugao pareció darse cuenta de esto y levantó una mano mientras soltaba una risita suave, haciendo que el rubio hiciera un puchero. No mucho, dijo con un poco de diversión en los ojos, aunque hice algunas compras. Estoy sorprendido, dijo Naruto con una voz ligeramente burlona, pensé que siempre odiaste ir de compras. Era una de las cosas que recordaba de la Anbu de cabello morado, cuando ella había sido su guardaespaldas y, de alguna manera, una cuidadora. Yugao tenía serios problemas para comprar cualquier cosa. De hecho, muchas veces le pedía a Ayate que hiciera las compras, ya que era probable que causara un alboroto tratando de encontrar lo que quería. La piel de Yugao adquirió un color rosa claro, no estaba tan mal. Naruto sonrió, obviamente olvidaste que una vez que me llevabas de compras, casi explotaste la mitad de la tienda. Eso fue completamente diferente, Yugao intentó defenderse, y él estaba siendo un imbécil y un pervertido. Durante ese incidente, Yugao había llevado a Naruto a comprar algunos comestibles para poder comer más que solo ramen, para disgusto del rubio en ese momento. Sin embargo, el cajero y todos los que trabajaban allí en general no habían sido de ninguna ayuda. Aunque el cajero había sido particularmente malo, no solo insultaba y trataba de echar a Naruto como los demás, sino que también insultaba a Yugao y luego intentaba golpearla. En realidad, casi le había cortado la cabeza al chico, a los dos, y probablemente no lo habría hecho. Además, continuó Yugao, por lo que recuerdo no eras mucho mejor. Naruto tuvo la decencia de parecer avergonzado. El rubio se había estrellado contra el hombre como un cohete cuando comenzó a insultar a Yugao. Eso casi le había dado a Naruto una paliza. Afortunadamente, Yugao había estado allí y había decidido entrenar su brazo espada. Sí, bueno, no iba a dejar que se saliera con la tuya insultándote. Y es una suerte que fuera cuando era más joven, si hubieran pasado unos años más tarde, lo habrían bromeado como un hijo de puta. Idioma Naruto-kun. Yugao lo regañó, aunque fue poco entusiasta en el mejor de los casos. Su mente se dirigió a algunas de las bromas que había hecho, ah, sí, recuerdo tus bromas bastante bien. Siempre nos hiciste ejercicio Anbu, la mujer de cabello púrpura sonrió al recordar, el rey bromista del infierno, ese era tu apodo. Naruto sonrió cuando un mesero se acercó para tomar sus órdenes. Naruto consiguió fideos pad thai mientras que Yugao ordenó el plato de sushi. El resto de la cena entre los dos se pasó recordando y compartiendo historias entre ellos. Naruto le contó a la mujer de cabello púrpura sobre su tiempo en Kiri, Kumo y Yuki barra Haru. Yugao compartió historias de su tiempo como Genin, Chunin y Honin, contándole a Naruto algunas de las cosas que había visto y hecho durante ese tiempo. Cuando llegó la comida, los dos se callaron para comer, dejando que un silencio ahora cómodo se estableciera entre ellos. Cuando los dos terminaron, Naruto pagó la comida antes de irse, camino a casa. XX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 
XX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 X
Yugao, Kurena y Yana se encontraron inmensamente agradecidos de que ya tenían una cara semirroja por el calor, ya que si no lo hubieran hecho, el rubor en su rostro habría sido mucho más prominente al escuchar todos los actos sexuales de Anko. Se comprometería con Naruto si no fuera por el hecho de que ella estaba saliendo con Iruka. Fue particularmente malo para Yugao, quien a pesar del hecho de que todavía no había superado completamente a Hayate, no podía negar que la idea de estar con el shinobi rubio no era desagradable. Varias imágenes de ella y Naruto volaron a su cabeza, haciendo que su sonrojo se profundizara. Sí, no es desagradable en lo más mínimo. Afortunadamente, las tres ayudas llegaron en forma de una voz desde el lado masculino de las aguas termales. Anko-chan, aunque estoy seguro de que a todos les encanta saber cómo me violarías, agradecería que te detuvieras. Las tres mujeres que no sabían que Naruto estaba allí parpadearon antes de sentir el calor en la cara, incluso Anko encontró un poco de sonrojo en sus mejillas. Naruto continuó como sin cabeza de la conversación que acababa de continuar. Yugao-chan, me voy por ahora, te veré de vuelta en casa, ¿de acuerdo? Yugao sintió que su rostro comenzaba a arder literalmente mientras las otras tres mujeres la miraban, dos conmocionadas y una con otra gran sonrisa en su rostro. Oh, Naruto-kun. Ella respondió solo para cubrirse la boca cuando vio que la sonrisa de Anko se ensanchaba aún más y se dio cuenta de que había usado un sufijo cariñoso para la rubia. Entonces dijo Anko con un leve arrastre y un brillo perverso, ¿estás viviendo con Naruto, Kune? El sonrojo de Yugao se profundizó, algo que Yugao no había pensado que fuera posible dado lo roja que ya estaba su cara. Realmente acababa de empezar a llamar a Naruto, Kun, pero por alguna razón se sentía bien, se sentía cómoda usando un sufijo tan cariñoso en el rubio. Al menos lo estaría si Anko no la estuviera mirando con una sonrisa bastante grande y conocedora, y ese brillo pervertido en sus ojos. Debes sentirte bastante cómodo con el tipo para llamarlo así, continuó Anko, y escuché bien cuando dijo nos vemos en casa. ¿Eso significa que estás viviendo con él? Y pensar que no nos dijiste esto, por vergüenza. Kurena y Yana miraron a Yugao, que estaba cada vez más avergonzado. Ambos no estaban seguros de qué hacer con este nuevo desarrollo. Ana, mientras era amiga del Anbu de cabello púrpura, no estaba lo suficientemente cerca de ella como para decir realmente algo a favor o en contra de la decisión de Yugao de vivir con Naruto. Y si fuera honesta consigo misma, admitiría que podría vivir con el rubio si se le ofreciera la oportunidad, especialmente si lo que Tsukasa-san dijo sobre su presencia alfa era cierto. Kurena y, por otro lado, no estaba segura de qué pensar. Yugao había sido devastada por la muerte de Hayate durante más de 4 años, y ahora se estaba acercando a Naruto, que era casi una década menor que ella. Yugao miró a su alrededor mientras trataba de encontrar una manera de salir de esto. Bueno, mira la hora, realmente debería estar volviendo a casa. Yugao se fue, tratando de alejarse de Anko antes de decir más. Sin embargo, Anko logró obtener un último comentario antes de que Yugao, ahora completamente nervioso, pudiera irse. Asegúrate de usar protección. Y no hagas nada que yo no haría. XX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 
Yugao solo sonrió, después de verte irrumpir en la oficina del Hokage cuando tenías 5 años y escucharte llamar al Hokage Ohisan, hace mucho tiempo que dejé de sorprenderme. Siempre fuiste un niño tan ruidoso. Parece que eso no ha cambiado en todas. Oye, dijo Naruto, hinchando las mejillas ante las burlas de Yugao, te diré que soy mucho más maduro de lo que solía ser. ¿Estás seguro de eso? Yugao dijo con una sonrisa burlona, todavía me pareces un poco malcriado, Naru-chan. Naruto se quedó boquiabierto por un momento, sus ojos estaban muy abiertos y su boca estaba abierta mientras registraba lo que Yugao acababa de llamarlo. No me has llamado así desde que tenía 5 años, dijo con voz tonta. Yugao solo se rió, parece que ganó esta ronda Naruto-kun. Naruto suspiró mientras murmuraba acerca de que las mujeres Anbu de cabello púrpura eran demasiado buenas para su propio bien. Yugao se sonrojó un poco ya que Naruto se había asegurado de ser lo suficientemente fuerte como para que ella lo escuchara. Al verlo, Naruto sonrió, parece que tengo la última risa después de todo Yu-chan. Yugao lo miró por un momento cuando su mente quedó en blanco. Yu-chan había sido el apodo que le había dado a Yate, había comenzado a llamarla así durante su tiempo en la academia. El recuerdo ya no era doloroso, o al menos tan doloroso de pensar, algo que ella atribuyó a la ayuda del joven que estaba a su lado. Miró al joven rubio por el rabillo del ojo mientras repetía la forma en que decía su apodo en su cabeza, y decidió que podría acostumbrarse a que él lo llamara. Yugao terminó su té y vio como un clon apareció gradualmente junto a ella, agarrando la suya y la taza de Naruto antes de irse. «Estás mejorando con esa técnica, ¿verdad?» Ella preguntó. Naruto sonrió, eso y mi control de chakra, trato de trabajar en ello lo más posible. Demonios, si no fuera por el Kyuubi, incluso podría hacer algo del jutsu médico con el control que poseo ahora. Yugao lo miró antes de sonreír, se acercó un poco más al rubio hasta que sus hombros se tocaron. Naruto miró a la mujer antes de sonreír, ¿por qué Yu-chan finalmente te atrapan mis encantos masculinos? Yugao se sonrojó pero logró taparlo con un resoplido, Manly me encanta el trasero, resulta que eres la fuente de calor más cercana y tengo frío. ¿Podrías entrar si tienes frío? Dijo Naruto con un brillo en los ojos, está bien si admites que crees que soy demasiado atractivo para mi propio bien. Hazlo y admitiré que eres fácilmente una de las kunoichi más sexys que he conocido. Esta vez la de cabello morado no pudo ocultar su sonrojo, sin embargo, eso se convirtió en un ceño fruncido. ¿Ya no tienes dos mujeres cercanas? Ella preguntó. Naruto la miró extrañamente por un momento, sí, actualmente estoy comprometido con Mizukage, Meiterumi y Yuji Tonii, el Nibijin Chūriki de Kumo. Los ojos de Yugao se abrieron lo suficiente como para que Naruto temiera que realmente pudieran salir de sus cuencas, he comprometido. Sí, dijo Naruto mirándola con expresión de sorpresa, me sorprende que no supieras eso, quiero decir que sé que estabas ocupado con las misiones, pero no es un requisito para Anbu conocer las leyes del clan Konoha. Era algo sobre lo que había leído cuando miraba para ver si quería ingresar al Anbu. Se les pidió que estuvieran al tanto de las leyes relativas a los clanes, de esa manera podrían tener cuidado de sobrepasar sus límites si algo surgía con un clan, había sido así desde la masacre de Uchiha. Bueno, sí, dijo Yugao avergonzada, la verdad era que mientras conocía las leyes del clan, realmente no había pensado en ellas, ni en cómo pertenecían a Naruto. Yo solo, supongo que nunca lo pensé realmente, quiero decir que nunca realmente se hundió en que realmente eres el jefe de tu propio clan. Naruto asintió con la cabeza, supongo que sí, quiero decir que no todos los días alguien pasa de huérfano sin clan a clan e a de hijo de un Hokage, ¿eh? En cualquier caso, durante mis viajes por la nación elemental terminé enamorándome con Mei, Yujito y otras dos mujeres. Y no por quiénes son, no puedo decirte todavía, estos motivos son bastante seguros, pero si alguien más se enterara de que esas otras dos mujeres podrían estar en problemas por parte de algunos de los enemigos que hice en este pueblo. Yugao asintió con la cabeza en comprensión antes de ponerse de pie, bueno, creo que me voy a la cama, buenas noches Naruto. Naruto vio a Yugao alejarse con el ceño fruncido, dijo algo mal. XX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 
Algo en lo que había estado pensando durante bastante tiempo, ese problema era el conflicto en su mente sobre un Naruto Uzumaki Namikaze. Las tres mujeres entraron a la tienda de Dango y fueron a la cabina que usaban cada vez que habían estado allí. Yugao sacudió los pensamientos de Naruto por el momento, volviendo su atención a Anko. «Entonces Anko, ¿cómo están tú y Iruka?» preguntó, esperando sacar a la mujer sedienta de sangre del tema de cómo torturó a una pobre sabia. Anko sonrió, «Oh, somos geniales, es un encanto y el sexo es genial, así que no me puedo quejar». Anko tarareó alegremente para sí misma, mientras que su comportamiento general no había cambiado del psicópata sediento de sangre, había estado mucho más feliz desde que comenzó a salir con el profesor de la Academia Chunin. Anko miró a Kurenai, y, «Entonces Nai-chan, ¿qué es esto que escuché sobre la posibilidad de que tú y Asuma se casen?» Yugao miró a Kurenai, y que tenía un ligero tinte rosado en sus mejillas. «No es nada definitivo», respondió Kurenai mientras intentaba alejar su sonrojo, «es algo de lo que hablamos». «¿Sabes que eso no es lo que Asuma le ha estado diciendo a la gente?» dijo Anko con una sonrisa. Kurenai entrecerró los ojos, «¿y qué ha estado diciendo?» La sonrisa de Anko se hizo aún más prominente, «oh, ya sabes, las orgullosas alardes habituales que hacen los hombres cuando están con alguien tan sexy como uno de nosotros». Cuando Anko comenzó a decirle a Kurenai lo que había escuchado a Asuma decir, Yugao dirigió su atención a otros asuntos. Sin embargo, Anko y Kurenai parecieron notar lo callado que estaba siendo su amigo de cabello púrpura. «Hey Yugao-chan, ¿qué pasa con la mirada perdida en tu cara?» Anko preguntó. «Pensé que ya te habías librado de esa mirada». Yugao parpadeó un poco mientras se sacaba de sus pensamientos, «bueno, es solo que estaba pensando en…». Se detuvo en sus pensamientos por un momento mientras se preguntaba si debería decirles. Al final, decidió que deberían saberlo, después de todo, eran sus mejores amigos y siempre solía acudir a ellos en busca de consejos antes de salir con Ayate, tal vez podrían ayudarla con este problema. Estaba pensando en Naruto y… lo entiendo ahora», dijo Anko con una sonrisa maliciosa, «¿entonces tienes problemas de relación con el Gaki rubio favorito de todos? ¿Sabes que la tía Anko puede ayudarte con todos tus problemas? Creo que es la mejor manera de conseguir un hombre está enfermo, mis serpientes en ellos, atarlos para que no puedan correr y luego… Anko». Kurenai dijo con una voz ligeramente regañina antes de volverse hacia Yugao, «solo ignora a la Yugao». «Entonces, ¿cuál es exactamente tu problema? Pensé que ustedes dos estaban cerca». «Estábamos somos». Se corrigió a sí misma, «es solo que, me refiero a todas las cosas que hemos estado haciendo recientemente. Siento que me he acercado mucho más a él». «¿Pero? ¿Pero qué?» preguntó Kurenai, curiosa sobre qué podría hacer que su amiga estuviera tan indecisa. Su amiga de cabello púrpura no había dudado por dos semanas, y verla tan mansa era la palabra. Sí, verla tan mansa era preocupante. «Bueno, ¿ves que Naruto es el último de su clan?» dijo Yugao. «Quiero decir, supongo que nunca pensé realmente en lo que eso significaría para él. Sin embargo…» «Espera…» Anko gritó mientras agitaba los brazos frente a su cara. «Estás hablando de las leyes del clan, ¿verdad?» Ante el asentimiento de Yugao, los ojos de Anko se iluminaron con comprensión. «Así que estás teniendo problemas debido a las leyes bajo las cuales se rige». Yugao no dijo nada, simplemente asintió para que Anko supiera que tenía razón. «¿Bajo qué leyes se encuentra?» Kurenai preguntó. «Quiero decir, sé que las leyes de los clanes difieren de las leyes civiles, pero no pueden ser tan diferentes, ¿verdad? Si bien tenía dos herederos de clan y una heredera en su antiguo escuadrón de Genin, nunca había estudiado realmente las leyes bajo las cuales vivían. No me sorprende que no conozcas a Nai-chan», dijo Anko mientras volvía su atención a la belleza de cabello negro. «A pesar del hecho de que tu equipo de Genin estaba compuesto por herederos del clan, ninguno de ellos estaba sujeto a las leyes de las que habla Yugao. Verás, ya que Naruto es el último de su clan, eso significa que está bajo la CRA o la restauración del clan actuar». Kurenai parpadeó por un momento antes de que sus ojos se estrecharan y pronto se dio cuenta de lo que eso significaba. «¿Quieres decir que tendrá varias esposas? Ahora no te pongas las bragas juntas, Nai-chan», dijo Anko en tono defensivo. «En realidad no es culpa de Naruto». «¿Cómo es que algo como esto no es su culpa?»
Preguntó Kurenai, y escuchar cosas como esta realmente le hizo hervir la sangre. Siempre se la había conocido como una seria detestadora de pervertidos, si encontraba a un chico haciendo algo remotamente pervertido y lujurioso los sometería a algunos de sus genjutsu más poderosos. Fue parte de cómo obtuvo su apodo de la reina de hielo de Konoha. Él no tiene otra opción, dijo Yugao antes de que Anko pudiera hablar. Kurenai se giró para mirarla con una expresión curiosa. Ya sea que quiera o no, está sujeto a la CRA de la misma manera que lo estaría cualquier otro heredero si fuera el último de su clan. ¿Y si el último heredero fuera mujer? Preguntó Kurenai. Luego tienen que producir un fuerte heredero masculino para cuando cumplan 18 años, para que su hijo pueda ser colocado bajo la CRA, dijo Anko, ya sabes cómo le gusta a Konoha sus líneas de sangre. ¿Entonces me estás diciendo que no tiene otra opción? Preguntó Kurenai. Yugao negó con la cabeza. O elige un mínimo de 4 esposas para cuando cumple 18 años, o el consejo lo organizará con varios matrimonios arreglados. Y no sé si te das cuenta, pero a Naruto no le gusta mucho el consejo, al menos el consejo civil y el anciano, dijo Anko. Kurenai miró a Anko con curiosidad en sus ojos, ¿por qué no? Anko le dirigió a la mujer una sonrisa que parecía ser una mezcla de sádico y contenido, una mirada extraña incluso para ella. Esta es solo la rumorología básica que ha estado sucediendo en el departamento de IT, pero aparentemente Naruto logró sacar a los ancianos y al consejo civil de todos los asuntos relacionados con los shinobi. Anko se reclinó en su silla y lanzó un suspiro de satisfacción. Básicamente los despojó de todo el poder sobre los shinobi que alguna vez tuvieron, a través de algunas lagunas políticas. Kurenai levantó ambas cejas con sorpresa, no había escuchado que tal cosa sucediera, pero de nuevo la mayoría de las políticas relacionadas con los shinobi se mantuvieron fuera de la vista del público. Sin embargo, se había dado cuenta de que la fuerza ninja de Konoha había estado funcionando mucho mejor debido a varias leyes nuevas que se habían implementado recientemente, solo se lo había contado a Tsunade logrando aprobarlas mediante votos. Si bien eso es impresionante, si puede despojar a los civiles y los ancianos del Consejo de Todo Poder, ¿por qué no puede anular las leyes del clan sobre él? Anko puso los ojos en blanco, necesitas leer sobre la carta del clan Nai-chan. La razón por la que pudo deshacerse de los civiles y los ancianos fue simplemente porque Konoha Laus logró que el consejo solo tuviera autoridad sobre los asuntos civiles. Esa pequeña información había sido descartada después del ataque de Kyuubi y el Sandai me retomó el asiento. Sin embargo, para ese momento el consejo había sido capaz de acumular suficiente poder como para que el Sandaime no pudiera hacer nada, o él lo hizo, sino más bien era demasiado viejo y no tan fuerte como antes para hacer tal cosa. Creo que Tsunade-sama simplemente no se había dado cuenta de este pequeño hecho hasta que Naruto lo señaló. Entonces, ¿por qué no puede anular las leyes del clan? Preguntó Kurenai nuevamente, queriendo que ella llegara al punto. Anko suspiró, porque son solo eso, leyes. Fueron establecidas durante la fundación de nuestra aldea, ya sabes. Pudo deshacerse de los civiles que se metían en asuntos de shinobi porque iban en contra de las leyes de Konoha, pero la CRA es una ley de clanes y, por lo tanto, no es algo de lo que pueda escapar. Anko hizo una pausa por un momento, a menos que quiera convertirse en un ninja perdido. Anko miró a Yugao ahora que su explicación había terminado, así que supongo que tu problema es que te estás enamorando de nuestro zorro rubio favorito, pero no estás seguro de qué hacer al respecto, ¿verdad? Yugao se encontró sonrojándose de nuevo, ese era exactamente su problema, solo que había algunas cosas que hacían que fuera más difícil de tratar. No es solo eso, hizo una pausa mientras miraba a su alrededor, no queriendo que nadie más escuchara esta conversación, colocó uno de los sellos silenciadores que Naruto le había dado debajo de la mesa, me enteré anoche que Naruto ya está comprometido a 4 mujeres. Tanto Anko como Kurenai tenían los ojos muy abiertos por la sorpresa, Yugao notó las miradas y continuó. No sé qué hacer porque, aunque estoy seguro de que me gusta Naruto, posiblemente incluso lo amo, no estoy seguro de lo que dirán las otras mujeres con las que está. O si quisiera compartirlo. Kurenai y Anko fruncieron el ceño al pensar en el problema en el que estaba Yugao. Después de un rato fue Kurenai quien habló, ¿realmente lo amas? Yo, no estoy seguro, respondió Yugao con el ceño fruncido, quiero decir que solo pasaron unos meses cuando comencé a verlo de nuevo, no lo había visto antes desde que tenía 6 años. Incluso entonces solo empecé a acercarme en el último mes. El ceño fruncido de la mujer de cabello púrpura pronto se convirtió en una sonrisa al pensar en el mes pasado.
Sin embargo, a pesar de que no habíamos interactuado de ninguna manera durante mucho tiempo, Naruto ha hecho todo lo posible para ayudarme. Me ha dado un lugar para quedarme porque era demasiado doloroso vivir en mi antiguo departamento, él fue quien trajo a mis sentidos y me hizo sentir vivo otra vez. Yugao se inclinó para conspirar a pesar del hecho de que había una barrera de silenciamiento, ¿sabías que desobedeció las órdenes directas del Hokage para rescatarme cuando Oto me había capturado? Tanto Anko como Kurenai la miraron sorprendidos. No lo hicimos, dijo Anko, ¿es por eso que lo hemos visto haciendo rangos de en la aldea? Yugao asintió con la cabeza, Shizune me dijo que Naruto le había dicho al Hokage que metiera sus órdenes en su trasero y luego se fue a rescatarme. Las otras dos mujeres en sus dos jadearon en estado de shock, bien una jadeó en estado de shock, la otra tosió para que ella no se riera de su trasero. Debido a eso se le dio un periodo de prueba de un mes y tiene que hacer 31 misiones de rango D, finalizó Yugao. Wow, dijo Kurenai en estado de shock, realmente eso era lo único que podía decir, estaba demasiado sorprendida para hacer otros comentarios. Wow, tiene razón, dijo Anko con una sonrisa, sinceramente, no creo que sea tan sorprendente. Especialmente con lo devoto que parece ser contigo y las personas que le importan, personalmente no entiendo por qué ya no estás con él y lo despojas de su clo. Anko. Yugao gritó mientras escondía su rostro en sus manos. Anko simplemente se rió de la cara acalorada de su amiga. XX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 
Por un instante, Naruto se congeló cuando sintió los suaves y cálidos labios de Yugao sobre los suyos. Sin embargo, los instintos generados por la experiencia solo le permitieron sorprenderse por tanto tiempo. Soltó su espada y la dejó caer al suelo mientras sus manos se acercaban a la cintura de Yugao, acercándola a él. Del mismo modo, Yugao dejó caer su propia espada, una mano rodeó el cuello de Naruto y la otra le pasó por el pelo. Sintió a Yugao lamiéndose los labios y abrió la boca, dejando que su lengua se deslizara dentro de su boca, donde su lengua se encontró con la suya en un baile, entrelazándose y moviéndose alrededor de la otra. Por lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron solo varios minutos, los dos se separaron. Naruto parpadeó mientras su mente volvía a la realidad. Yu-chan, ¿qué fue exactamente eso? Yugao le dedicó una sonrisa, aunque Naruto se dio cuenta de que había algo de nerviosismo. Eso fue un beso, ¿sabes? Cuando un hombre y una mujer. Sé lo que es un beso. Naruto le dio una mirada burlona, quiero decir, no pensé que lo harías, ya sabes. Y conmigo ya en múltiples compromisos, pensé que, bueno, eso no te interesaría. Naruto volvió la cabeza ligeramente, tratando de ocultar la pequeña cantidad de vergüenza que tenía. Naruto, dijo Yugao con una voz suave que hizo que la mirara, sé que parece extraño y rápido. A pesar de conocerse por mucho tiempo, nunca nos vimos después de que fueras a la academia y en ese momento no solo eras joven, sino que ya estaba en una relación. Se detuvo allí y Naruto vio una punzada de dolor, instintivamente la atrajo así, dejándola descansar la cabeza sobre su pecho. Cuando te volví a ver, estaba casi muerto. Intenté que me mataran en una misión, en varias misiones. Ella levantó la cabeza y lo miró. Me salvaste, no solo física sino emocionalmente. Estaba casi lista para morir, y luego viniste y me mostraste que todavía tenía razones para vivir. Ella se puso de puntillas mientras simultáneamente tiraba la cabeza de Naruto hacia abajo, dándole otro beso, este más tierno que el otro. No estoy totalmente segura de mis propios sentimientos, le dijo después de romper el beso, pero quiero darnos una oportunidad. Se detuvo por un momento antes de mirar hacia abajo, si me dejas, eso es. Naruto miró a Yugao por un momento mientras trataba de ordenar su mente, una parte de él diciéndole que esto era una especie de genjutsu, mientras que otra parte bailaba y Chibi Naruto corría por su cabeza con banderas que decían puntaje. En ellos. Pensó en lo que esto significaría si entrarán en una relación, primero necesitaría hablar con Mei, Yujito, Koyuki y Konan. Se dijo a sí mismo que no entablaría ninguna relación sin que ellos lo supieran, incluso si Konan era conocido por los demás, simplemente no sabían que ella era miembro de Akatsuki. Después de pensarlo un momento, puso una mano debajo de la barbilla de Yugao y la levantó, bajando sus labios sobre los de ella. Yugao le devolvió el beso con fervor. No se necesitaban palabras para entender lo que significaba este beso. El resto del tiempo que pasaron juntos esa noche los pasó entrenando con algo más que espadas. XX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 
Ahora que su periodo de prueba de un mes llegó a su fin, podría comenzar a tomar misiones fuera de la aldea nuevamente. Para alguien como Naruto, a quien le encantaba salir y moverse, era un regalo del cielo. Los dos comieron en relativo silencio, ya no sintieron nada de la incomodidad que ocasionalmente había llenado su tiempo juntos. ¿Dónde está Fu-san? Preguntó Yugao al notar que la chica de cabello verde no estaba aquí en este momento, aunque había notado que el Nanabi Jinchūriki generalmente estaba ausente. Naruto se rió entre dientes, se quedó en Shinnos, creo que lo está ayudando a crear una nueva colonia con el poder de los Nanabi. Juro que está más allá de lo que está aquí. Parece que alguien está enamorado, pensó Yugao en voz alta. ¿Lo hace, no? Preguntó Naruto, sonriendo mientras pensaba en todas las burlas que les iba a dar a los dos. Sería divertido verlos retorcerse, especialmente Shino, ya que el niño casi nunca reaccionó a nada, el niño era como una pared de ladrillos. Cuando los dos terminaron, Naruto creó un Kage Bunshin que agarró sus platos y fue a lavarlos. Naruto se puso de pie con Yugao, siguiendo su ejemplo mientras subían las escaleras, se detuvieron en la puerta de Yugao y se miraron por un momento. Entonces, ¿qué has planeado hoy? Preguntó Naruto con curiosidad. Todavía estoy de baja médica por otra semana, así que iba a pasar el día con Anko y Kurenai, respondió Yugao. Naruto asintió mientras le daba una sonrisa, atrayéndola hacia él mientras le plantaba un beso en los labios. Yugao respondió mientras envolvía sus brazos alrededor de él y profundizaba el beso, pasando sus manos por su cabello. Se separaron un poco más tarde y Naruto le dedicó una gran sonrisa, diviértete entonces, voy a ver si hay alguna misión que me saque de Konoha, así que quizás no esté aquí por unos días. ¿Tú recuerdas cómo dejar entrar a la gente? Yugao asintió, canaliza el chakra en los dos círculos en la puerta para permitirle aceptar chakra extraño. Bien, te veré más tarde. Naruto le dio un último beso antes de salir. Yugao lo observó bajar las escaleras con una sonrisa, antes de abrir la puerta de su habitación y prepararse para el día. En lo profundo de una de sus muchas bases, Orochimaru se sentó en su cama, apretando los dientes con dolor mientras comenzaba a aquear y toser. Su cuerpo estaba llegando al límite de cuánto tiempo podía permanecer en él, ya que había estado allí durante casi 4 años, mucho más de lo que originalmente había deseado, sin embargo, había evitado cambiar de cuerpo para que Sasuke pudiera estar en la cima de la perfección para cuando cambiado. Su enfrentamiento y el de Sasuke contra el mocoso Namikaze también habían acelerado el proceso, algo que no había previsto. Ni siquiera se molestó en preguntar cómo ese maldito mocoso se había vuelto tan poderoso. Minato Namikaze había sido una de las pocas personas con las que Orochimaru nunca se enredaría voluntariamente. A pesar de saber esto, la serpiente Sannin había subestimado a ese maldito mocoso, suponiendo que, a pesar de su creciente reputación, seguiría siendo ese idiota ruidoso que siempre había estado gritando tonterías. Supuso que debería haberlo sabido mejor, pero había sido arrogante, no había creído realmente en todos los informes sobre los logros de los rubios, solo había decidido que serían un buen motivador para lograr que Sasuke aumentara su poder. Mucho bien que lo hizo. Si bien ni él ni Sasuke habían podido utilizar toda su fuerza, el hecho de que Naruto los hubiera combatido a ambos en igualdad de condiciones demostró que el rubio era mucho más poderoso de lo que Sasuke lo era actualmente. Orochimaru estaba seguro de que si él o Sasuke hubieran peleado solo con el rubio, habrían sido asesinados. El niño era como su maldito padre, siempre un paso por delante de él y arruinando sus planes. Ga. Un grito de dolor atravesó la garganta de Snake Sannin. Ja. Te estás acercando a tu límite, dijo Kabuto cuando terminó de pasar su exploración médica sobre el hombre de piel pálida. Deberá tomar una dosis de medicamento de rango 10 o su cuerpo morirá, suspiró el médico, iré a cambiar este medicamento. El ninja medic de cabello blanco se detuvo en la puerta para girar la cabeza, regresaré en un minuto, con eso se fue. Cuando Kabuto se fue, Orochimaru comenzó a toser de nuevo, esta vez comenzó a toser sangre. Los ojos de Orochimaru miraron hacia la pared en el lado opuesto de su habitación justo a tiempo para ver una cuchilla penetrarla. Apretando los dientes, sostuvo los brazos en forma de guardia cruzada, dejando que la espada atravesara sus brazos, pero permitiéndole mantener la cabeza. Este chakra es suyo, pensó Orochimaru para sí mismo, pero nunca ha usado este tipo de manipulación de formas. Orochimaru observó dónde sobresalía la hoja del chakra por la puerta, un minuto después aparecieron múltiples cortes en su puerta, haciendo que cayeran al suelo en pedazos separados.
Entró Sasuke Uchiha, el sello maldito en su hombro retrocedió, su espada la Kusanagi. Apoyándose contra su hombro mientras extendía su mano con la hoja de chakra, aún perforando los brazos de Orochimaru. Sabía que llegaría a esto, siseó Orochimaru, ignorando el dolor en sus brazos mientras se concentraba en Sasuke. No tengo nada más que aprender de ti, dijo el Uchiha en un tono arrogante. Kukuku, eso dice sí, sin embargo, Naruto-kun te golpeó muy fácilmente, se rió la serpiente Sanin. Sasuke fulminó con la mirada al hombre cuando su Sharingan se encendió, él también te golpeó, lo que significa que ya no tienes un propósito para mí. Te mataré ahora y no mostraré misericordia, incluso si lo suplicas. Sasuke comenzó a caminar hacia la habitación, obligando a Orochimaru a mover sus brazos mientras la hoja de chakra los atravesaba hasta la pared. Orochimaru, dijo Sasuke, con la cara en blanco mientras el patrón de llamas de su sello maldito se extendía desde el sello, eres más débil que yo. Ya no tiene sentido sacrificar mi cuerpo por ti. Grandes palabras de un incipiente Uchiha, siseó Orochimaru con una mirada fulminante. Sasuke sonrió, si no hubiera sido tan débil, nunca te habría buscado, ¿verdad? Los ojos de Sharingan comenzaron a girar mientras Sasuke continuaba con su diatriba, solo me querías porque no podías manejar a Itachi, ¿verdad, señor Gran San Ingenio? La sonrisa de Sasuke se convirtió en una sonrisa arrogante, quizás el mundo en general te consideraría un superdotado, pero no estás cerca del nivel de un Uchiha. Antes de nosotros, el genio más grande del universo apenas aparece como promedio. Sí, y por eso Naruto-kun aplastó un Rasengan en tus entrañas y me obligó a salvarte, dijo Orochimaru, sonriendo cuando vio a Sasuke gruñir por su burla. Si no hubiera estado allí, te habrían matado, tal vez tú, Uchiha, no eres todo lo que pensaba que eras. Naruto no es nada comparado conmigo. El joven Uchiha se aplastó antes de lograr controlar sus emociones. Cuando llegue el momento, le mostraré lo que significa ser un Uchiha, lo mataré a él y a todos los que aprecia para mostrarle su inferioridad al poder del clan Uchiha. Sasuke miró a Orochimaru, pero primero, te mataré. Sasuke corrió hacia adelante dejando que su espada de chakra se empujara más en los brazos de Orochimaru. Dijo Sanin apretando los dientes mientras bloqueaba el dolor, Orochimaru abrió la boca lo más que pudo y disparó a otro cuerpo, este diferente de lo normal. Una serpiente blanca escamosa, reflexionó Sasuke mientras miraba desde la piel del cobertizo al nuevo Orochimaru, ya veo, así que esta es tu verdadera forma. La serpiente blanca fue a toda su altura, su cara se parecía a la de Orochimaru, solo que era aún más como una serpiente. El cuerpo de la serpiente estaba formado por miles y miles de serpientes, todas ellas sacando la lengua. ¿Querías apoderarte tanto de los cuerpos de otras personas que experimentaste solo? Dijo Sasuke con una voz que hablaba de lo patético que pensaba que era el Sanin. Ahora no eres más que un caparazón de tu antiguo yo. Kukuku Sasuke-kun, dijo Orochimaru, su voz ahora sonaba completamente como la de una serpiente, dame tu cuerpo. Sasuke saltó al aire cuando la serpiente se lanzó. Naruto miró a Sai, Ino y Sakura, sus tres compañeros de equipo para su primera misión fuera de la aldea en un mes. Sonriendo, volvió su atención a Tsunade, entonces, ¿qué tienes para mí, Ba-chan? Sakura, Ino y Tsunade tienen varias marcas en la cabeza, pero decidieron que sería mejor ignorarlo por el momento. De hecho, tengo varios para ti, dijo Tsunade mientras buscaba algunos pergaminos, parece que con tu debut público en los exámenes de Chunin casi todos quieren que hagas sus misiones. Tsunade agarró el pergamino que había estado buscando y lo sostuvo, este es el que harás por ahora. Se lo arrojó al Shinobi Rubio. Es una misión de rango a vigilar a Koyuki Kasahana durante una reunión diplomática en Tsukinokuni, Crescent Moon Country. Ella vio como la cara de Naruto parecía iluminarse, él la ocultó bien, pero Tsunade, a pesar de succionar los juegos de azar, pudo detectar cambios sutiles en las expresiones faciales. Ella, por supuesto, sabía de la relación de su compañera rubia con el daimyo de Haru no Kuni, después de haber forzado la información de Naruto bajo amenaza de castración y golpes severos. Aunque solo había sido después de que ella había prometido mantener su relación en secreto, incluso desde el consejo, Tsunade sabía por qué, por supuesto, Koyuki era un civil, un daimyo, pero aún era un civil. Y su samurai no duraría 5 minutos contra un ninja de rango S, y mucho menos 6 de ellos. Ella sacudió los pensamientos mientras se enfocaba en los 4 ninjas, confío en que completarás esta tarea. Por supuesto, dijo Naruto con una sonrisa mientras se daba la vuelta para dirigirse a su equipo, nos iremos en una hora, empacaremos para una misión de rango A y nos encontraremos en la puerta norte. Sí / entendido / ok.
Los tres dijeron al unísono, antes de salir para prepararse. Tan pronto como Sasuke saltó al aire, varias serpientes de la piel de Orochimaru se abalanzaron sobre él, abriendo sus bocas llenas de colmillos. Sasuke sacó su espada, giró y cortó las cabezas de las dos serpientes antes de aterrizar en el suelo. Orochimaru siseó, ya sea por el dolor o la ira, Sasuke no podía estar seguro, aunque no era como si le importara de ninguna manera. Varias docenas de serpientes salieron disparadas del cuerpo de Orochimaru, todas en dirección a Sasuke, quien volvió a envainar su espada. Desviando la mitad superior de su túnica, Sasuke dejó que su sello maldito surgiera. Activando el segundo nivel, la piel de Sasuke comenzó a tornarse del color de la ceniza, sus ojos mientras el Sharingan se volvía amarillo con la esclerótica volviéndose negra, una estrella negra de cuatro puntas apareció en su nariz. Aunque la serpiente sueña con volar por el cielo, Sasuke comenzó a hablar cuando la docena de serpientes de Orochimaru comenzaron a cubrirse y envolverse a su alrededor, está condenado para siempre, gatear sobre su vientre. Todas las serpientes fueron destruidas cuando Sasuke explotó con el poder del sello maldito, rociaron trozos de serpiente y salpicó sangre por toda la pared. Dos alas de formas extrañas que parecían manos palmeadas aparecieron en la espalda de Sasuke, moviéndose y agarrándose como si estuvieran vivas. «Tendrás la oportunidad de volar serpiente, en las garras de un halcón», dijo Sasuke con una sonrisa. Orochimaru siseó enojado por las palabras del niño, «Sasuke». Se abalanzó sobre el Uchiha. Escena retrospectiva. Orochimaru miró la tumba de sus padres, sin saber qué sentir ahora que estaban muertos. Como todo buen shinobi, se negó a derramar lágrimas. Eso no significaba que aún no doliera. Pero fue más que eso. También sentía odio, odio por el hecho de que la muerte se los quitó. Suspiró mientras sacudía los pensamientos y dejaba el ramo que había conseguido para ellos en la tumba. Cuando lo hizo, notó algo, extendió la mano y vio que era la piel de una serpiente. «Oh, buen ojo», dijo Sarutobi detrás de él, «esa es la piel muda de una serpiente blanca». «Nunca había visto uno antes», dijo Orochimaru mientras miraba la piel con ociosa curiosidad. «Jeje, yo tampoco», dijo Sarutobi con una leve sonrisa, «son extremadamente raros, muy difíciles de encontrar». «¿Cómo es que es blanco?», preguntó Orochimaru, mirando a su sensei con una expresión curiosa. «En realidad no lo sé», reflexionó el Sandaime Okage, «nadie realmente pensó en averiguarlo. Pero durante años, han sido considerados un símbolo de buena fortuna y renacimiento». Orochimaru tocó la piel de la serpiente, preguntándose si lo que su sensei le estaba diciendo era verdad, buena fortuna y renacimiento. Sarutobi miró a su preciado estudiante con tristeza, sabía que Orochimaru estaba sufriendo por la muerte de sus padres, pero el niño siempre había tratado de mantener sus emociones para sí mismo. «El hecho de que lo hayas encontrado junto a la tumba de tus padres debe ser una señal», dijo, tratando de animar a su estudiante, «quizás hayan renacido en nuevos cuerpos, de modo que algún día, cuando hayas crecido, pueden verte de nuevo». Orochimaru miró a su sensei antes de volver a mirar la piel de serpiente, «¿cuándo será eso?». «Jaja, me temo que tampoco lo sé», dijo Sarutobi. Orochimaru miró la piel de serpiente, «renacimiento», no estaba seguro de si las personas renacían después de su muerte, pero fue este día, esta conversación lo que finalmente lo hizo decidir que no estaría en este ciclo. Él sería eterno, inmortal. Fin del flashback. Naruto caminó hacia el palacio en Aru no Kuni, se acercó a uno de los samurai que saludaron tan pronto como vio a Naruto. «Señor, Koyuki-sama lo estaba esperando», dijo mientras se abría la puerta, «síganme». «Ni siquiera le dimos nuestros pasaportes», le susurró Ino a Sakura, sonando un poco confundida. Normalmente, el procedimiento estándar cuando los ninjas extranjeros ingresaban a un país siempre tenían que mostrar sus pasaportes, y las personas eran aún más cautelosas cuando trataban con un daimyo, por lo que era extraño que simplemente los dejaran entrar así. Sakura asintió con la cabeza y susurró. «Lo sé, eso es extraño, ¿no te parece?». Los cuatro ninja de Konoha fueron conducidos por el pasillo por el samurái que habían conocido en la puerta, siguiendo un camino serpenteante mientras se dirigían a un conjunto de grandes puertas dobles con bordados dorados. El samurái tocó inteligentemente tres veces. «Adelante». La puerta se abrió y el samurái hizo pasar a los cuatro adentro, mientras entraban Sakura e Ino se maravillaron de la decoración. Todo era hermoso y justo lo que esperarían de un palacio, largas columnas bellamente diseñadas, tapices dorados y azules colgando del techo.
A lo largo de las paredes había varias hermosas pinturas hechas por maestros artesanos, muchas de ellas representando a Haru tanto ahora como cuando se conocía como Yuki. Naruto y Sai no prestaron atención al diseño o al diseño de la habitación, uno lo había visto con bastante frecuencia durante los últimos años y el otro no tenía la capacidad emocional de disfrutarlo, aunque Sai ocasionalmente miraba las pinturas. Naruto, por otro lado, centró su atención en Koyuki, que llevaba el tradicional kimono de un daimyo y actualmente estaba escribiendo algo en un pergamino. La escolta de los ninjas de Konoha, Samurai, se paró frente al escritorio, llamando la atención mientras hablaba. Han llegado Koyuki-sama, Naruto-sama y el otro ninja de Konoha que has contratado. Ino, Sakura e incluso Sai sintieron sorpresa al escuchar al samurai darle a Naruto un sufijo tan respetuoso, sin embargo, no hubo tiempo para cuestionar este giro de los acontecimientos cuando Koyuki se levantó de su escritorio y los miró con una sonrisa. Bienvenido a Haru no Kuni, dijo Koyuki mientras se movía alrededor de su escritorio. Es bueno verte de nuevo, Sakura-san. Dirigió su atención al rubio frente a ella y le dedicó una sonrisa que estaba destinada solo a él. Naruto, Sakura, Ino y Sai se inclinaron como dictaba el protocolo, sin embargo, Naruto siempre iba en contra de la corriente cuando se acercaba a Koyuki y le sonreía. Ha pasado un tiempo Koyuki, dime, dijo Naruto mientras tomaba una de las manos del daimyo, es sorprendente, pero cada vez que te veo no puedo evitar sorprenderme de que pareces aún más hermosa y radiante que la última. Tiempo que nos conocimos. Naruto levantó las manos del joven daimyo a sus labios, dándoles un casto beso. Sakura e Ino se quedaron boquiabiertos ante la audacia que Naruto tuvo que hablar con un daimyo de manera tan informal que las personas han sido ejecutadas por menos. Los dos miraron al samurai esperando que hicieran algún tipo de movimiento para arrestar al líder de su misión, pero para su sorpresa, ninguno de ellos parecía estar perturbado en lo más mínimo, como si esto fuera algo cotidiano. Koyuki sonrió, y tú eres el mismo adulador que recuerdo de la última vez que nos vimos. Ambos sonrieron ante su pequeña broma, la última vez que se encontraron fue hace menos de una semana cuando Naruto la llamó a ella, Mei, Yujito y Konan para discutir la situación con Yugao. Esto era simplemente para mantener las apariencias para que pareciera que no se veían regularmente, algo que Koyuki esperaba que terminara pronto. Naruto soltó la mano de Koyuki y dio un paso atrás, creo que nos llamaste para ser parte de tus acompañantes a Tsuki no Kuni. Eso es correcto, dijo Koyuki mientras adoptaba su tono de voz profesional, ustedes, junto con 50 de mis samurai y varios shinobi de Yukigakure y de Snow Village, serán mis acompañantes. Miró a los cuatro ninjas, espero que ustedes cuatro estén preparados para el trabajo. Detrás de Naruto, los otros tres ninjas llamaron la atención, el rubio bigotudo miró a Koyuki y le sonrió. Creo que podemos manejar cualquier cosa que nos arrojen. Koyuki sonrió, eso es bueno saberlo. Ahora que las bromas están fuera del camino, haré que mis doncellas les muestren tres, miró a Sakura y a los otros dos, a sus habitaciones, hasta que nos vayamos en dos días. Naruto volvió a mirar al rubio, me gustaría discutir los arreglos de esta tarea con más detalle. Naruto le hizo una reverencia, por supuesto Koyuki y me. Varias mujeres vestidas de sirvienta entraron por la puerta y escoltaron a un trío confuso de shinobi de Konoha, las tres echaron una última mirada a Naruto y Koyuki antes de irse. Koyuki observó cómo se cerraba la puerta de su oficina, sonriendo, atrajo a Naruto hacia ella y le dio un beso ardiente a su amante rubio. ¿Sabes, por la forma en que estás actuando, uno pensaría que realmente solo me querías para ti?, dijo Naruto con una sonrisa mientras se separaban. Koyuki le dedicó una sonrisa ligeramente traviesa, tal vez lo hice, ¿hay algún problema con eso? Koyuki dejó escapar un "Ep". Cuando Naruto la levantó en sus brazos se abrieron paso alrededor del cuello de Naruto mientras la sostenía contra él. Levantó la vista para ver un brillo familiar en los ojos de Naruto, para nada Ime, dijo el rubio shinobi con una sonrisa. Si no lo hubieras hecho, habría terminado de echarlos yo mismo. Entonces, ¿los jardines? Preguntó, mirando a Koyuki. Koyuki lo pensó por un momento antes de ofrecer una sonrisa y un asentimiento, los jardines. Ella sonrió un segundo después, pero primero, necesitamos los disfraces. Naruto miró a Koyuki y le sonrió, como quieras. Un segundo después, Naruto y Koyuki desaparecieron en un remolino de hojas. Sasuke miró los restos de Orochimaru. La serpiente gigante en la que se había convertido ahora estaba cortada en 8 segmentos diferentes.
Él sonrió cuando su sello maldito comenzó a retroceder, sus alas se retrajeron en su espalda. Sasuke estaba a punto de alejarse cuando cayó al suelo, sus ojos se abrieron de par en par cuando se hizo difícil moverse. ¿Finalmente afectados estamos? Sasuke miró para ver la cabeza de Orochimaru ascender mientras su cuerpo se reformaba. Los humores de estas serpientes blancas pueden incluso contaminar el aire con su veneno paralizante. La boca de Orochimaru se abrió mucho más de lo que Sasuke lo había visto hacer cuando el Sannin había estado en su forma humana. Estoy eterno. Eres solo un cachorro cuyos jutsu todavía son demasiado débiles para matarme. Orochimaru se abalanzó sobre Sasuke. Los ojos Sharingan de Sasuke se abrieron cuando todo se volvió negro. Sakura e Ino se encontraron sentados en una mesa muy ornamentada en uno de los comedores del palacio de Koyuki, comiendo mientras trataban de descubrir un misterio. Dicho misterio era por qué Naruto y Koyuki parecían tan cercanos. ¿No te parece extraño? Sakura se preguntó mientras tomaba un poco de su ensalada. Me refiero a la forma en que Naruto y Koyuki Dono estaban hablando. Parecía tan cómodo con ella, como si hubieran tenido relaciones amistosas durante años. Era algo que había estado molestando a la niña por un tiempo. Si era honesta consigo misma, estaba celosa de Koyuki por parecer tan cercana a Naruto. Se dio cuenta hace un tiempo de que el chico rubio que estaba enamorado de ella por un número incalculable de años había seguido adelante, era una sensación desalentadora. Supongo, dijo Ino encogiéndose de hombros, aunque también estaba celosa, no le importaba tanto como su amiga de cabello rosado. Pero probablemente están cerca. ¿No vinieron tú y él aquí para una misión una vez? Sí, asintió Sakura mientras recordaba su misión cuando el país estaba cubierto de nieve. Este lugar se llamaba Yuki no Kuni y en ese entonces, Sasuke-kun, Naruto, Kakashi-sensei y yo vinimos aquí para proteger a Koyuki, quien iba a filmar una película aquí bajo el alias Yuki Fujikase. Esa había sido una de las muchas aventuras que el equipo 7 había tenido juntos. A diferencia de la mayoría de los equipos, la suya siempre encontraba las misiones más peligrosas. Ella atribuyó eso a la inclinación de Naruto por encontrar problemas. Bueno, ahí lo tienes, dijo Ino, haciendo que Sakura la mirara. Naruto en realidad es considerado un héroe aquí, ¿sabes? ¿De verdad? Sakura preguntó sorprendida, no lo sabía. Ino miró a su amiga con una mirada exasperada, ¿quieres decir que no lo sabes? Ante la pregunta de la rubia, Sakura sacudió la cabeza. Ino suspiró, honestamente Sakura, bueno, ¿sabes cómo salió la última película de Princess Gale hace varios años? Sakura asintió mientras Ino continuaba, bueno, la película se convirtió en una extraña película de tipo drama barra documental. De todos modos, en la película que Naruto interpretó como una de las partes clave y, espera, Naruto estaba en la película. Preguntó Sakura, sorpresa claramente evidente en sus rasgos y voz. ¿No viste la película? Ino preguntó, no, Sakura sacudió la cabeza, siempre he estado demasiado ocupada para ir a ver películas, así que nunca me molesté. Ino suspiró con incredulidad, pero continuó su explicación, bueno, lo que sea. Sí, Naruto estaba en eso, tú y los demás también, pero él parecía estar en eso. Y durante los créditos finales, Naruto tuvo un agradecimiento personal de Koyuki por salvando a su país, me sorprende que nunca supieras esto. Sakura se sonrojó avergonzada, bueno, nunca vi la película así que... Y realmente nunca le prestaste atención a Naruto, dijo Ino con una sonrisa burlona. Tú tampoco, respondió Sakura mientras lanzaba a su amiga una mirada fulminante. Eso es cierto, suspiró Ino, es una lástima, ahora es un trozo. Entonces Naruto es un héroe, eso todavía no explica cómo él y el Daimyo están tan cerca, reflexionó Sakura. Bueno, dijo Ino arrastrando las palabras mientras terminaba el último bocado de su comida, sabes que Naruto vino aquí en un momento durante los 4 años que estuvo ausente para filmar una película porno con Koyuki Dono, ¿verdad? Sakura frunció el ceño, ¿sí? Su voz denotaba cuánto odiaba que le recordaran ese evento en particular. Ni siquiera lo había sabido hasta que el shinobi rubio había regresado, sin embargo, escuchar que Jiraiya había convencido de alguna manera a Naruto para que protagonizara un porno la molestó sin fin. ¿Tienes que mencionar eso? Ino sonrió, parece que alguien está celoso, el ceño de Sakura aumentó cuando la sonrisa de Ino se ensanchó. Admito que también estoy un poco celoso, después de ver todas las posiciones que esos dos hicieron. ¿Quieres decir que lo has visto? Sakura preguntó en voz alta y escandalizada. Ino sonrió mientras se lamía los labios y comenzaba a explicar en detalle absolutamente gráfico todas sus escenas favoritas de la película Icha Icha.
Al final, Sakura se había desmayado por una gran hemorragia nasal, dejando a Ino riendo para arrastrarla de regreso a su habitación. Sasuke Uchiha abrió los ojos y miró a su alrededor, frunciendo el ceño mientras se preguntaba en qué parte de los nueve infiernos se encontraba. El lugar en el que estaba no tenía paredes, permitiendo que nada más que una negrura oscura se extendiera más allá de la visión de su Sharingan. El piso estaba hecho de algún tipo de sustancia carnosa blanca, moviéndose y retorciéndose como si estuviera vivo. En conjunto, parecía algo que su antiguo maestro podría cocinar de su imaginación demasiado vívida. Murmuró Sasuke, ¿qué es este lugar? Una dimensión alternativa dentro de mí, giró Sharingan de Sasuke mientras miraba hacia la fuente de la voz. A varios pies de distancia de él, parte de la superficie carnosa del piso comenzó a abultarse, como si algo estuviera tratando de abrirse paso. Y el lugar donde llevó a cabo el ritual de transferencia de almas, terminó Orochimaru cuando su forma se levantó del suelo, cubierta por la superficie viscosa. Ya comenzó, la lengua ridículamente larga de la serpiente Sanin salió de su boca. Los ojos de Sasuke se abrieron con sorpresa cuando varias serpientes comenzaron a formarse fuera de su cuerpo y ropa. Mirando a su alrededor, notó que el piso comenzó a levantarse, cambiando de forma como lo hizo. El joven vengador se encontró mirando a la gente. Personas de las que ahora se dio cuenta eran los seres anteriores en los que Orochimaru había usado su jutsu de transferencia de alma. Miró la forma sonriente de Orochimaru, sus ojos Sharingan giraban mientras la serpiente Sanin se acercaba cada vez más. Los ojos de la serpiente Sanin se abrieron cuando aparecieron varias estacas en su cuerpo que lo obligaron a detenerse, recordó esto, ya le había sucedido una vez cuando había intentado obtener los ojos de Itachi. Orochimaru, todos tus jutsu son impotentes, en contra de estos ojos. Jejeje, esos ojos, dijo Orochimaru cuando comenzó a moverse de nuevo, a pesar del dolor que sentía por el genjutsu en el que su ahora ex alumno lo colocó. Esos ojos serán míos. Sasuke solo observó con una cara impasible cómo el hombre se acercaba cada vez más. Estos ojos nunca serían suyos. El vengador Uchiha sonrió. La reina luchó con sus ataduras, mientras el hombre que la ataba se reía de ella. Dicho hombre era alto y tenía músculos voluminosos, que lo hacían parecer un luchador profesional, su cabello era negro y peludo, y sus ojos también eran negros como el carbón. A lo largo de su rostro había varias cicatrices de color rojo enojado, que se entrecruzaban por su nariz y ojos. Y ahora mi reina harás lo que te digo, dijo el hombre, burlándose mientras la llamaba reina. Nunca. La reina gritó mientras su lucha aumentaba. Nunca te daré mi reino. Querida, no tienes otra opción, dijo el hombre de ojos negros, tomando su mano para acariciar su rostro. La reina se estremeció de disgusto cuando sus ásperos dedos recorrieron su mejilla. Aceptarás este matrimonio, te rendirás a mí y este será mi reino. La voz del hombre se convirtió en un grito al final. Se calmó de nuevo mientras le daba una sonrisa, ya no tienes otra opción, nadie vendrá a salvarte. Te equivocas, susurró la reina, dejó de luchar mientras inclinaba la cabeza hacia abajo y se tapaba los ojos con el pelo. Él vendrá, dijo con convicción, con una sonrisa en la esquina de sus labios. Él. El hombre preguntó incrédulo antes de reírse. Actualmente está siendo ocupado por algunos de mis mejores hombres, incluso él no es rival para mis élites. ¿Sabes? Me ofende eso. El hombre de cabello negro se dio la vuelta y sintió que sus ojos se abrían cuando vio la figura que estaba frente a él. El hombre era bastante alto, medía alrededor de 6'0 incluso. No era voluminoso pero tenía la física de un corredor olímpico con músculos compactos que parecían haber sido tallados en piedra. Llevaba una armadura occidental azul oscuro con rojo y oro recortado, en sus manos había una hoja de doble cara adornada y hermosa con joyas que cubrían la empuñadura. Su cabello rubio dorado puntiagudo estaba siendo sacado de su rostro con un pañuelo rojo azul que tenía el motivo de un dragón, y sus ojos azules. Actualmente estaban perforando al hombre de cabello negro con una intensidad que hizo que dicho hombre temblara. Y imposible. El hombre gritó, no hay forma de que hayas podido sobrevivir a mis élites. El hombre de cabello dorado lo miró con una sonrisa, si bien tus hombres eran decentes, tuve mejores peleas por parte de mi abuela, se estremeció por un momento, Kami, esa mujer golpea fuerte, murmuró el hombre al final. El hombre de cabello negro gruñó, supongo que mis guardias eran más incompetentes de lo que pensaba, para dejar que alguien como tú los derrotara. Alcanzó su propia espada y la sacó de la empuñadura en su lado izquierdo, tendré que matarte yo mismo. Puedes intentarlo, dijo el hombre rubio con una sonrisa, dando varios pasos hacia el hombre que ahora corría hacia él. Pero al final perderás como todos los demás.
Sus pasos se aceleraron hasta que estuvo en un sprint, llevando su espada a través de su cuerpo en un corte. Las espadas comenzaron a chocar y el sonido del metal golpeando contra el metal se escuchó en todo el pequeño claro. Cada vez que uno golpeaba contra el otro, provocaba un ligero viento que mostraba cuán poderosos eran estos hombres. Los ataques fueron tan rápidos que la reina que los observaba ni siquiera podía verlos. Eran meros destellos de luz. Para ella, parecía un baile, pero sabía que este hermoso baile también era mortal, cada golpe estaba destinado a matar, e incluso un solo error podría costarles a cualquiera de ellos. Los dos continuaron su batalla, agregando acrobacias en la mezcla ahora, volteándose y saltando uno sobre el otro mientras intentaban golpear al otro desde atrás. Girando, girando y cortando mientras los dos se movían a velocidades que ningún humano normal podría esperar igualar. Sobrecarga, corte diagonal, horizontal, empujes, se utilizaron todo tipo de ataques, ya que los dos oponentes aparentemente incluso intentaron matarse entre sí. Todo lo que haría falta sería un solo error. Todo lo que haría falta sería un desliz. Dicho deslizamiento se produjo cuando el hombre de cabello negro excedió su alcance, intentando apuñalar al rubio por el corazón. Dicho rubio se agachó y se movió ligeramente hacia la izquierda, redirigiendo ligeramente el ataque del hombre con su espada mientras se movía. Hubo un sonido de destello cuando la hoja del rubio atravesó la armadura del hombre de cabello negro, y luego el pecho del hombre. Dicho hombre miró fijamente la espada que lo atravesó con los ojos muy abiertos, justo antes de estallar en humo. Maldición. El rubio murmuró frustrado, estúpido Kage Bunshin, siempre disipándose justo cuando estoy a punto de hacer el ingenioso delineador. El rubio sacudió la cabeza y volvió a su papel mientras corría hacia su reina. Mi señor, ¿estás bien? Preguntó mientras cortaba las túnicas que la ataban. Tan pronto como la reina estuvo libre, ella saltó y envolvió sus brazos alrededor del rubio, enterrando su cabeza en su cuello mientras inhalaba su aroma. Ahora sí, respondió la reina mientras levantaba la cabeza para mirar a los ojos azules del hombre rubio, gracias, señor Naruto. Naruto le dedicó una sonrisa arrogante mientras hablaba. Sabes que no hay necesidad de agradecerme a mi reina. Siempre estaré allí para protegerte. Oh, pero lo hay, fue la respuesta de las reinas mientras se ponía de puntillas, una buena acción merece una recompensa. Naruto sonrió cuando comenzó a inclinarse hacia su reina, Koyuki-chan, murmuró cuando sus labios se encontraron. Kabuto frunció el ceño mientras agitaba la medicina que había preparado para Orochimaru, la medicina ya no será suficiente. Miró el brebaje en el vial, lo recogió y lo vertió en un recipiente para Orochimaru. En el mejor de los casos, podría haber durado hasta mañana, pero es muy probable que tenga que hacer el ritual de transferencia de almas hoy. Kabuto levantó la medicina y la miró, dudo que incluso esto ayude mucho. Kabuto había sido la mano derecha de Orochimaru durante mucho tiempo, después de que la serpiente Sanin le quitó el sello de esclavo a Sasori y el joven ninja médico había comprometido su vida al servicio del hombre. Había visto el poder y el genio de Orochimaru en acción, el hombre siempre estaba haciendo nuevas habilidades y no dejaba que un ridículo sentimentalismo por la vida le impidiera avanzar en su objetivo. Era una de las cosas que Kabuto admiraba y la razón por la que tan voluntariamente siguió a Orochimaru, permitió que Kabuto experimentara con otros en nombre de la ciencia, algo que dudaba que alguien más le permitiera hacer. Por eso estaba preocupado por su maestro, el hombre lo había dejado hacer lo que quisiera con los prisioneros que tenían y le permitió ver los propios experimentos del Sanin. Aún así, reflexionó el ninja médico de cabello plateado, dudo que Sasuke sea rápido para decir que sí a algo como esto. Sacudió el pensamiento cuando se fue. No importa, incluso alguien como Sasuke no debería ser capaz de sobrevivir al ritual. Kabuto cerró la puerta del laboratorio y comenzó a caminar hacia la cámara de Orochimaru. Sin embargo, cuando se acercó lo suficiente como para ver la puerta, se detuvo y abrió mucho los ojos. La puerta había desaparecido, había sido cortada en pedazos, y a lo largo de las paredes y el piso había sangre. Sin saber lo que estaba sucediendo, Kabuto corrió hacia la pared cerca de la puerta, presionando su espalda contra ella mientras miraba en la habitación. De pie en la habitación estaba Sasuke Uchiha, mirando los restos de Orochimaru, que estaba en forma de serpiente. Su cabeza se separó del cuerpo y el cuerpo se cortó en 8 segmentos. ¿Qué está haciendo Sasuke aquí? Kabuto se preguntó, mientras su mente intentaba llegar a una conclusión sobre esa pregunta, sus ojos se abrieron cuando recibió una respuesta. Esa serpiente gigante está mudando, así que eso significa que el ritual ya terminó. Kabuto se alejó de la pared y se paró frente a la puerta.
¿Qué diablos pasó? El ninja médico preguntó mientras miraba a Sasuke, preguntándose si se trataba de Sasuke o de Orochimaru. Como si sintiera su presencia, Sasuke giró la cabeza. ¿Kabuto? Cuestionó con una voz suave al ver al médico ninja. Girándose, Sasuke se dirigió hacia Kabuto, sin molestarse en mirar al médico de cabello plateado mientras pasaba. Kabuto volvió la cabeza para mirar a Sasuke. ¿Cuál eres tú? Preguntó. Cuando Kabuto lo vio por primera vez, estaba seguro de que era Orochimaru quien tenía el control. Sin embargo, la forma en que Sasuke estaba actuando no se parecía a Orochimaru en absoluto, estaba demasiado callado. Si hubiera sido la serpiente Sanin, ya habría dicho algo, y si Kabuto hubiera realizado un análisis médico para asegurarse de que todo funcionara correctamente. Sasuke giró la cabeza para mirar a Kabuto, una sonrisa apareció en su rostro. ¿Cuál crees? Los ojos Sharingan de Sasuke se encendieron y Kabuto vio negro. Aquí es donde se lleva a cabo el ritual del alma, Kabuto se dio cuenta mientras miraba a su alrededor en su nuevo entorno, el mismo en el que Sasuke había estado hace unos momentos. Mientras miraba a su alrededor, vio a Sasuke Uchiha cubierto con la sustancia blanca del suelo, y Orochimaru cerrando la distancia mientras la serpiente Sanin intentaba realizar la técnica de transferencia de almas. Varios tentáculos parecidos a los apéndices aparecieron fuera del recipiente que cubría a Orochimaru, dirigiéndose hacia el Vengador. Se aferraron a la forma de Sasuke y Orochimaru estaba a punto de realizar el ritual de transferencia de almas. Sin embargo, antes de que pudiera, Sasuke activó su sello maldito. Los ojos de Orochimaru se abrieron cuando la carne blanca comenzó a desmoronarse. Esto no puede estar pasando. La carne blanca que cubría a Sasuke se derrumbó a su alrededor, dejando a Uchiha como si nada hubiera pasado. La sustancia blanca comenzó a enrollarse y crecer, tomando la forma de una extraña criatura con una gran boca llena de garras. Luego comenzó a comer la sustancia blanca de la dimensión. Cree esta dimensión. No hay forma, no hay forma. Esto no puede ser. Esta es mi Orochimaru. Sasuke interrumpió las divagaciones del hombre, sus ojos Sharingan giraban. Contra mis ojos, ninguno de tus jutsu se detuvo antes de sonreír. En realidad, ya sabes el resto. Esto es horrible. A este ritmo Sasuke lo hará. Kabuto hizo una pausa y se corrigió a sí mismo. Está comenzando a comerse esta dimensión. El ninja médico observó cómo la dimensión comenzó a disolverse. Uk. Orochimaru dijo mientras se esforzaba por ganar contra el Vengador Uchiha. Me niego. Los ojos de Orochimaru se estrecharon. Me niego a permitir que esto suceda. Soy Orochimaru. Soy inmortal. Destinado a descubrir el verdadero significado detrás de todo. Destinado a tomar el control de todo en el mundo. Orochimaru continuó luchando. No moriré aquí. Los ojos de Kabuto se abrieron cuando se encontró de vuelta en el escondite de Orochimaru. Orochimaru-sama está muerto. Miró a Sasuke para ver al Vengador de Uchiha sonriendo. No, espera, es más como. Me he hecho cargo, dijo Sasuke, su sonrisa cada vez mayor. Kabuto miró en estado de shock a Sasuke mientras se alejaba. Sai miró hacia el mar mientras se sentaba en el barco que lo llevaba a él y al resto del equipo con el que estaba con Tsuki no Kuni. Volvió su atención a la pintura que estaba dibujando. Era una imagen del mar usando la perspectiva de alguien sentado en la proa de un barco. Sin embargo, mientras su pincel se movía por el lienzo, su mente estaba en otra parte. Había estado con Naruto por poco más de 2 meses y todavía no estaba más cerca de descubrir la clave de las emociones o de descubrir qué hizo que Naruto. El clan Ead era un hombre de contradicciones, por lo que Sai podía ver cuando en las misiones solía ser muy serio, nunca mostraba sus emociones. Sin embargo, cuando no estaba en una misión, estaba relajado, con una naturaleza ligeramente juguetona y burlona. También estaba dispuesto a arriesgarse a convertirse en un ninja perdido por el bien de una sola persona, yendo tan lejos como para rechazar una orden directa del propio Hokage. Cada interacción que había tenido con el rubio hasta ahora lo había dejado confundido. Escena retrospectiva. Los apodos se usan a menudo como términos de cariño entre dos personas cercanas, dijo Sai en voz alta. Estaba sentado en la biblioteca general de Konoha, buscando información sobre la amistad. Desde que tuvo su primera misión con Naruto, Sakura y Kakashi, había estado tratando de entender qué era realmente la amistad. ¿Qué demonios estás leyendo? Los ojos de Sai se abrieron de sorpresa cuando miró hacia atrás para ver a Naruto leyendo sobre su hombro. ¿Cómo hacer amigos? ¿La comprensión de construir un puente de la amistad? Dijo Naruto con voz incrédula mientras leía los títulos de algunos de los libros que Sai había recogido. ¿Por qué estás leyendo basura así?
preguntó el rubio shinobi. Sai respondió con su falsa sonrisa estereotipada. Estoy tratando de entender las emociones y cómo funciona la amistad. Cogió un libro, estos libros son muy informativos sobre el tema y me dicen cómo hacer amigos. Naruto le dio al adolescente de piel pálida una mirada exasperada, no entenderás las emociones y harás amigos leyendo un libro Sai. Para entender cualquier cosa, primero necesitas experimentar algo. ¿Entonces debería hacer un reconocimiento? Sai preguntó, tratando de entender mejor lo que Naruto le estaba diciendo. No, mierda, ¿sabes qué? Naruto se pellizcó el puente de la nariz, deberías ignorar todo lo que esos libros te dicen, no son de mucha ayuda. Agarró al niño por la camisa y lo puso de pie, la única forma de aprender es por experiencia, ahora vamos, me reuniré con el resto de Konoha Eleven. ¿Qué? Sai preguntó cuando Naruto comenzó a arrastrar al niño fuera de la biblioteca. Vas a conocer a mis amigos, verás cómo actúan y serás normal, dijo Naruto. Ahora, vamos, no quiero tener que arrastrar tu penoso trasero todo el camino. Sai no dijo nada más cuando Naruto lo soltó, simplemente siguió al rubio Clannad mientras se acercaba a un restaurante Akimichi. Fin del flashback. Hubo muchos otros incidentes como ese en los que Sai había interactuado con los demás del famoso Konoha Eleven durante todo el tiempo que le habían asignado su misión de espiar a Naruto. Muchas veces se iba confundido, sin embargo, sentía que se estaba acercando a comprender las emociones un poco mejor. Dejó de pintar por un momento y miró hacia la cubierta. Naruto y Koyuki estaban sentados en dos sillas a cierta distancia, jugando un juego de shogi. Se preguntó si los juegos de mesa serían una buena forma de ayudarlo a comprender a otras personas. Sasuke entró en una de las muchas habitaciones dentro de la base de Orochimaru, esta como las otras era bastante insípida. En el centro de la habitación, sin embargo, había varios tubos grandes. En cada tubo había una persona, o lo que alguna vez había sido una persona, unos pocos se habían transformado en monstruos irreconocibles. Las pantallas de las computadoras se ubicaron en toda el área, mostrando datos sobre varios experimentos y cables largos y mangueras conectaban los tubos a otras piezas de maquinaria. Sasuke ignoró la mayoría de los tubos, mientras se acercaba a uno específico. Dentro había un adolescente de su edad y de estatura promedio, tenía el pelo blanco con un tinte azul claro y ojos morados. El adolescente le dedicó a Sasuke una sonrisa con sus dientes de tiburón cuando el vengador de Uchiha se paró frente a él. Pensé que eras tú, así que realmente derrotaste a Orochimaru, ¿eh? El hombre dijo. Así es, respondió Sasuke, ahora no te muevas ni un segundo para que pueda sacarte de aquí. Sasuke sacó su chocuto y cortó el vidrio, dejando salir al agua y al hombre de cabello blanco. Finalmente, murmuró el hombre mientras ponía las manos sobre la superficie acuosa, parecía que la mitad de su cuerpo estaba sumergido en agua a pesar de que el agua era simplemente un charco. Supongo que te debo un poco de agradecimiento, Sasuke. Primero nos ocuparemos de ti, Suigetsu, dijo Sasuke, sin prestar atención a las palabras de Suigetsu ahora nombradas, ven conmigo. Yo primero, ¿eh? Suigetsu dijo mientras comenzaba a empujarse fuera del agua, su cuerpo formándose a partir de las moléculas, ¿qué pasa con los demás? Quedan dos, dijo Sasuke en un tono indiferente, normalmente nunca sería tan paciente con alguien que fuera inferior a él, pero era necesario por ahora. Necesitamos conseguir a Hugo en la guarida norte y a Karin en el sur. Ugh, ¿tenemos que hacerlo? Suigetsu se quejó, poniendo los pies en el agua y poniéndose de pie, no puedo soportar a esos dos. No creo que pueda siquiera llevarme bien con ellos. Solo necesito que ustedes tres cooperen, dijo Sasuke como si le explicara a un niño, no tienen que gustarse el uno al otro. Bueno, me salvaste, dijo Suigetsu después de un momento, así que supongo que si eso es lo que quieres, lo aceptaré. Frunció el ceño al pensar. Entonces, ¿por qué los elegiste? ¿Qué piensas de ellos? Necesitan aprender a callarse, respondió Sasuke de una manera que hizo obvio que no estaba hablando de los otros dos, ahora ponte algo de ropa para que podamos ir. Je, bueno, definitivamente suenas como un líder, dijo Suigetsu, al momento siguiente desapareció y Sasuke sintió que alguien presionaba un dedo contra su sien. Aclaremos algunas cosas, dijo Suigetsu en un tono ligeramente aburrido pero juguetón, ok. Sasuke simplemente lo miró mientras el usuario del agua hablaba. No estás a cargo solo porque derribaste a Orochimaru, todos lo percibían, alguien estaba destinado a matarlo eventualmente. Tú preferías, así que te mantuvo bajo vigilancia y dejarte pararte a su lado.
Solo tienes más oportunidades para él que el resto de nosotros. Sasuke no hizo ningún movimiento, a pesar de que tenía ganas de matar a esta persona por tratar de hablarle mal. En cambio, habló con voz tranquila, casi aburrida. ¿Cuál es tu punto? Que tengo la ventaja ahora, dijo su Suijetsu, mientras empujaba su dedo con más fuerza contra la sien de Sasuke. Entonces el hombre sonrió y retiró la mano. ¡No! Solo bromeaba. Wow, tu ritmo cardíaco ni siquiera cambió. Eso es suficiente para que sepa que tu victoria no fue una casualidad. Siempre escuché lo fuerte que eras. Tu escuadrón era el que derrotó a mi viejo senpai Sabusa Momoichi, ¿no? Suijetsu le dio a Sasuke una sonrisa de tiburón. Así que oye, antes de ir a buscarlos, ¿crees que podríamos ir a otro lugar primero? Hay algo que quería conseguir. Sasuke no dijo nada. Necesitaba a Suijetsu por ahora para poder seguirle el juego. Naruto caminó frente a Koyuki mientras él y los otros ninjas de Konoha asignados a esta misión, junto con casi una docena de samuráis y cuatro ninjas de Yuki, escoltaron al daimyo por las calles de una de las ciudades de Tsukinokuni. Él y sus camaradas caminaban en una formación de diamantes alrededor de Koyuki, con él al frente, Sakura e Ino a los lados y Sai en la parte de atrás. A medida que el grupo continuó, ignoraron las diversas miradas y susurros de las personas que habían dejado de hacer lo que estaban mirando. Como todas las ciudades en Tsuki, esta tenía un aire festivo. Tsukinokuni siempre había sido considerado un gran país turístico debido a sus muchas formas de entretenimiento, a saber, juegos de azar. Aquí había muchos casinos diferentes que tenían todo tipo de juegos de azar. Estaba seguro de que a Baab-chan le encantaría venir aquí. Naruto permaneció alerta mientras se dirigían al gran palacio azul. Frente a ellos, las puertas se abrieron tan pronto como su séquito apareció a la vista. Al cruzar la puerta se encontraron de pie en un jardín muy hermoso. Varios dignatarios ya los estaban esperando. Dos de ellos eran Michiru Tsuki, el daimyo de Tsukinokuni, y su hijo Hikaru. Michiru era un hombre bastante rotundo, que llevaba un extravagante kimono azul real. Hikaru era un niño de una altura decente, bastante delgado, y vestía pantalones y camisa blancos con un lazo colgando sobre su hombro. Daimyo Koyuki, es un placer conocerte finalmente, dijo Michiru mientras daba un paso adelante y hacía una reverencia. Koyuki volvió a sintonizar el gesto con un equilibrio y gracia acorde con un daimyo y una actriz. Es un placer finalmente conocerte también, me gustaría agradecerte por aceptar esto. En absoluto, respondió Michiru, con nuestra política de puertas abiertas en el comercio, siempre estamos felices de aceptar nuevos acuerdos. Se detuvo por un momento mientras miraba a los miembros de su séquito, sus ojos se posaron en Naruto y parecieron ensancharse muy ligeramente. Naruto. Preguntó sorprendido, haciendo que Hikaru levantara la vista con los ojos muy abiertos. Mientras todos los demás parecían sorprendidos o confundidos, Naruto dio un paso adelante y le hizo una reverencia a Michiru. Es bueno verte de nuevo, tú y tu hijo parecen estar bien. Michiru estaba a punto de responder, pero su hijo lo golpeó. Naruto Nidisan. Hikaru corrió hacia él. Naruto sonrió cuando el chico se detuvo frente a él. ¿Cómo estás chorreando? Él revolvió el cabello del niño. Oye, no me llames chorro, se quejó Hikaru, ya casi tengo 11. La sonrisa de Naruto se ensanchó ligeramente, todavía eres un chorro para mí. Cuando Naruto decidió divertirse burlándose de Hikaru, Michiru se volvió para mirar a un sorprendido Koyuki. Haré que mis hombres acompañen a tus guardias a sus habitaciones, y si quieres puedo darte un recorrido por el palacio. Sí, eso sería bueno, dijo Koyuki, volviéndose hacia él. Michiru asintió y le dio una sonrisa de satisfacción, excelente. Se giró hacia donde Naruto le preguntaba a Hikaru sobre su práctica de arco. Hikaru, ¿por qué tú y Naruto no van al campo de atrás? Hikaru asintió, vamos Nidisan. Quiero mostrarte lo bueno que me he puesto con mi arco. Agarró a Naruto y comenzó a arrastrarlo hacia su campo de práctica de arco. Muy bien, bien, ya voy, dijo Naruto mientras comenzaba a caminar por su propio poder. Entonces, ¿cómo conocen a Naruto? Koyuki preguntó mientras ella y los otros tres ninjas de Konoha seguían a Michiru. Mientras tanto, el resto del séquito de Koyuki estaba siendo mostrado a sus habitaciones. Bueno, ya ves que habíamos contratado a Konoha para que nos enviara escoltas para nuestro recorrido por las naciones elementales, dijo Michiru mientras Koyuki y el ninja de Konoha escuchaban con interés. Lo enviaron a él y a su sensei Jiraiya, nosotros. Sasuke y Suijetsu se encontraron mirando un puente bastante grande e impresionante. Suijetsu se había puesto una camisa sin mangas morada y unos pantalones grises. Alrededor de su cintura había un cinturón con varias botellas de agua unidas, y otro cinturón que actualmente no contenía nada. ¿Qué te parece, Sasuke?
Suigetsu preguntó mientras se giraba para mirar a su líder de cabello negro. Sasuke no dijo nada, simplemente miró el nombre del puente, el gran puente de Naruto. Por un segundo, el vengador de cabello negro casi sintió nostalgia, casi. Sasuke, vamos. Dijo Suigetsu mientras Sasuke continuaba mirando el puente. Sasuke echó una última mirada al puente antes de cruzarlo. Caminaron a través de la ahora próspera ciudad de Nami, dirigiéndose hacia el borde de la misma y hacia el bosque. Sasuke llevó a Suigetsu al lugar donde habían enterrado a Zabuza y su aprendiz Aku. Nunca pensé que sería todo el camino hasta aquí, dijo Suigetsu mientras se acercaba a la tumba, una de las cuales tenía al infame Kubikiri Ocho. El usuario del agua agarró el mango de la cuchilla, tomaré este Zabuza Senpai. Sacó la cuchilla del suelo. Suigetsu sostuvo la espada con ambas manos, luchando un poco para mantenerla. Wow, esto es pesado, así que esta es la espada de Zabuza, el Kirin Oni, diablo de la niebla oculta, el Kubikiri. Suigetsu volvió a colocar la espada en el suelo cuando se volvió demasiado pesada para manejarla. ¿Puedes siquiera empuñar esa espada? Preguntó Sasuke, encontrándose realmente divertido al verlo. La katana utilizada por el Kirin o Shinobi Katana Nananinshu se transmite de generación en generación, dijo Suigetsu, entrené como un loco para poder unirme a ellos algún día. Con esta gran espada probablemente incluso podría vencerte. Suigetsu comenzó a arreglar una correa alrededor, ya que Hugo se unió a nosotros, pensé que lo necesitaría. Suigetsu ató la espada al cinturón que colgaba de su pecho y miró a Sasuke, muy bien, vamos al más cercano. Sasuke asintió cuando los dos se pusieron en marcha. ¿Por qué nunca nos dijiste cómo salvaste este país? Preguntó Sakura mientras ella, Naruto, Sai e Ino establecían un perímetro y patrullaban el lugar donde Michiru y Koyuki se encontraban. Naruto la miró y se encogió de hombros, porque nunca surgió, supongo. No es que sea tan importante ni nada. No es un gran problema. Sakura dijo en estado de shock. ¿Cómo puedes decir eso? Salvaste un país entero. Naruto solo le dirigió una mirada en blanco, Sakura, con nuestro registro de misión en el equipo 7, salvar un país es algo normal para mí. Él se rió entre dientes. Quiero decir, ¿cuántas personas pueden decir que salvaron un país en su primera misión de rango C, o salvaron y protegieron a una princesa que se disfrazó de actriz, o salvaron a un país envuelto en una guerra civil? Hacer cosas como esta parece ser una especie de regla cuando se trata de mí. La ley de Murphy me ama así. Sakura parecía avergonzada, lo que Naruto dijo era cierto, por lo que muchas de sus misiones fuera de la aldea no habían sido más que desventuras de algún tipo u otro. Incluso después de que Naruto dejó a Konoha para entrenar, parecía hacer cosas con las que la mayoría de los shinobi normales nunca soñarían. Bueno, supongo que tienes razón, dijo Sakura. Hombre, estoy tan celosa de ti, dijo Ino mientras decidía entrar en la conversación, siempre pareces tener algún tipo de aventura genial. Naruto simplemente sonrió, eso es solo porque soy tan increíble. Lo que sea, dijo Sakura, habría dicho más, sin embargo, un fuerte rugido hizo que los cuatro ninjas se dieran la vuelta. Llegaron justo a tiempo para ver un tigre de dientes de sable blanco gigante saltando hacia ellos. Ino y Sakura gritaron al verlo, mientras Ai sacó un rollo de tinta y un pincel. Sin embargo, todos se sorprendieron cuando el tigre se estrelló contra Naruto que no se había movido de su lugar, se sorprendieron aún más cuando dicho tigre comenzó a lamer la cara de Naruto. ¡Tac! ¡Jaja! ¡Ey, detente, Chamu! Se rió Naruto mientras el gran tigre le pasaba la lengua por la cara, en serio Chamu. Eventualmente, Naruto pudo empujar al gran tigre fuera de él, el rubio le sonrió al tigre, provocando una sonrisa con colmillos de Chamu, bueno, pensó que al menos era una sonrisa, a veces era difícil saberlo con todos esos dientes. Naruto comenzó a arañar al tigre detrás de las orejas, obteniendo un ronroneo de la gran bestia que se acurrucaba contra su mano. N. Naruto, ¿conoces a este tigre? Ino preguntó con un ligero tartamudeo que sonó como una mezcla entre miedo y conmoción. Naruto levantó la vista de ella mientras continuaba acariciando a Chamu, por supuesto, Chamu estaba aquí cuando tomé mi misión. Incluso me ayudó a derrotar a Isidate, el líder del ninja que Shabadaba contrató para matar o capturar a Hikaru. Mordió al hombre de inmediato. Naruto le dio un gran abrazo al tigre gigante, ¿no es así? Los otros tres sudaron cuando Naruto frotó su rostro contra la mejilla peluda y chamuscada de Chamu. Sasuke y Suigetsu entraron a la base sur con poca preocupación de emboscada o trampa, caminando por los húmedos pasillos de piedra. Pasaron por varias habitaciones enrejadas, cada una de ellas llena de una docena de prisioneros.
Tan pronto como pasaron, los prisioneros se acercaron a las rejas y miraron a la pareja, muchos comenzaron a especular sobre por qué Orochimaru no estaba con ellos, y llegaron a la teoría de que la serpiente Sannin estaba muerta y Sasuke había venido a liberarlos. Sin embargo, algunos de ellos lo derribaron en voz alta. Sasuke ignoró esto mientras seguía caminando. Él y su Suijetsu se vieron obligados a detenerse cuando una chica de su edad caminó frente a ellos desde el extremo opuesto del pasillo. La chica frente a ellos tenía los ojos y el cabello rojos, su cabello era afilado, puntiagudo y descuidado por un lado, mientras que el otro era lacio. Llevaba gafas de lavanda, un uniforme de lavanda, pantalones cortos negros y medias largas hasta los muslos con sandalias de tacón alto. Lo sabía, dijo la pelirroja mientras colocaba una mano sobre sus caderas. Miró a Sasuke con el ceño fruncido, ¿estás solo, Sasuke? Así que es verdad entonces, murmuró para sí misma al final. ¿Qué soy, hígado picado? Preguntó Suijetsu, solo para ser ignorado. ¿Qué deseas? Preguntó mirando a Sasuke. Sasuke tiene una propuesta para ti, Suijetsu decidió interrumpir la conversación, ¿puedes llevarnos a una habitación o algo así? Hemos estado caminando para siempre, y estoy demasiado cansada para hablar mientras hablas. HMPH, Karin gruñó y una vez más ignoró a Suijetsu. Ven conmigo, Karin, dijo Sasuke, te necesito. Karin dijo tontamente mientras sus ojos se abrían sorprendidos, ¿por qué tengo que ir a algún lado? Yo estoy a cargo de este lugar. Naruto vio como la reunión llegaba a su fin, todos los nobles que formaban parte del consejo de Tsuki y que habían estado involucrados se iban. Naruto nunca entendió por qué un consejo era realmente necesario, había visto al consejo de Konoha, era parte de él, y con toda honestidad, excepto en algunas situaciones, el consejo parecía ser más problemático de lo que realmente valía. Sacudiéndose de tales pensamientos, caminó hacia donde Koyuki todavía estaba hablando con Michiru. Esperó pacientemente hasta que terminaron. Y Koyuki se volvió hacia él antes de hablar, Koyuki-sama, dijo Naruto, usando un título apropiado para su rango ya que no estaban solos. ¿Confío en que la reunión haya ido bien? Preguntó mientras le extendía el brazo hacia ella. Koyuki sonrió mientras tomaba su brazo entre las suyas. Nuestras negociaciones avanzan sin problemas, con suerte la próxima semana Haru y Tsuki tendrán una alianza comercial. Eso está bien, dijo Naruto con una sonrisa, ahora que la reunión ha terminado, tal vez te gustaría que te escoltara por la ciudad. Tal vez podría llevarte a cenar a algún lado. Miró a Michiru, mientras que tú y Michiru Dono no tengan compromisos previos. En absoluto, dijo Michiru, en realidad ya tengo planes de ir con mi hijo y enseñarle algunas de las cosas que eventualmente necesitará saber cuando tome mi lugar. Naruto asintió antes de dirigir su atención a la hermosa mujer en sus brazos, entonces, ¿qué tal Koyuki-sama? Koyuki le sonrió, apretando su agarre en su brazo, me gustaría eso. Cuando Naruto se llevó a Koyuki, ninguno de los dos notó el par de ojos que los miraban. Orochimaru está fuera de escena ahora, dijo Sasuke mientras él y Suijetsu se sentaban en un sofá en una de las pocas habitaciones recreativas, Karin estaba un poco lejos de ellos. ¿Qué vas a hacer con todos los cautivos? Preguntó Karin mientras extendía sus manos frente a ella. Suijetsu, libera a todos los prisioneros, ordenó Sasuke. ¿Qué? ¿Sigo actuando como el jefe? Se rió Suijetsu mientras interrumpía a Karin, aunque todavía se levantó y se preparó para hacer lo que le pedían. No te atrevas. Gritó Karin mientras Suijetsu se movía hacia la puerta. No hay razón para mantenerlos cerca, dijo Sasuke de manera indiferente, ¿qué harías con ellos? Karin no respondió de inmediato mientras veía a Suijetsu irse, me niego. Además no tengo la obligación de seguirte por ahí, ¿sabes? Sasuke la miró, decidiendo sobre las muchas opciones que se presentaban para que ella fuera con él. Bien, dijo Sasuke por fin, si lo sientes con fuerza, entonces encontraré a alguien más. Karin lo miró mientras retrocedía, presionándose contra la puerta cuando su mano se levantó y la cerró. Iré, dijo Karin con voz suave, ahora caminando hacia Sasuke mientras se quitaba las gafas, poniéndolas en el sofá mientras se sentaba a su lado. Si realmente quieres que lo haga, dijo Karin, con una expresión de mala cara en su rostro, iré contigo. Sasuke en realidad se encontró confundido por el cambio cercano a los 80, ¿qué pasa contigo? Cambiaste de opinión bastante rápido, se encontró retrocediendo un poco cuando Karin se apoyó en él. Estaba pensando en lo cansada que estoy de estar de guardia, dijo Karin mientras continuaba apoyándose en él. Se detuvo por un momento cuando escuchó un traqueteo en la puerta. Ella lo miró antes de volverse hacia Sasuke. ¿Retrocederías?
Preguntó Sasuke con voz molesta. Tampoco tenemos que tomar ese estúpido suijetsu. Karin ignoró sus palabras mientras continuaba acercándose. Todo lo que necesitamos es el uno al otro. Antes de que la cabeza roja pudiera ir más lejos, la puerta se abrió. Karin saltó lejos de Sasuke cuando Suijetsu entró. Uno de sus brazos ahora estaba abultado de músculo mientras usaba su control sobre el agua para cambiar su estructura muscular. Salgamos de aquí, Sasuke, dijo Suijetsu mientras se apoyaba contra Kubikiri. Karin claramente no quiere venir. En realidad, ella cambió de opinión, dijo Sasuke. No dije eso. Karin dijo en voz alta mientras volvía a ponerse las gafas. Yo solo me dirijo en la misma dirección que ustedes dos. Pura coincidencia. ¿En serio? Suerte con nosotros, dijo Suijetsu, supongo que estarás con nosotros un rato. Solo un poco de tiempo. Dijo Karin mientras se ajustaba las gafas. Suijetsu se encogió de hombros cuando su brazo volvió a la normalidad, entonces Hugo es el último. ¿Qué, Hugo? Karin dijo con sorpresa y un poco de miedo, ¿también quieres su ayuda? ¿Qué te importa? Preguntó Suijetsu, pensé que estabas justo para el viaje. Ese sí, lo estoy. ¿Y qué? ¿Quieres ir? Vamos. Dentro de una habitación oscura, una figura estaba agachada, con la cara en las rodillas. Sí, chicas, las chicas definitivamente son mejores, espera, no, chicos. Los chicos son mejores, no, chicas, o en realidad chicos. Koyuki sonrió mientras ella y Naruto comían en uno de los muchos restaurantes que se encuentran en Tsukinokuni. ¿Sabes? Olvidaste mencionar que salvaste este país la última vez que compartiste historias de tus aventuras. Naruto se rió. Bueno, sucedió después de que hicimos esa película, después de eso nunca surgió realmente. Estábamos demasiado ocupados haciendo otras actividades para preocuparme de que te cuente historias. Koyuki se sonrojó al pensar en las actividades de las que estaba hablando, eso es cierto, le dio un mordisco a su comida. Mirándolo sonrió, ya que surgió ahora, ¿por qué no me lo cuentas? Michiru dio una descripción general, pero no es un muy buen narrador. Naruto sonrió ampliamente mientras terminaba la taza de sake que tenía, creo que puedo hacer eso. ¿Ves que todo comenzó cuando yo y Ero-sensei recibimos un mensaje de Konoha pidiéndonos que escoltemos a Michiru y su hijo alrededor del elemental? Naciones. Koyuki pasó el resto de su tiempo en la cena escuchando mientras Naruto le contaba cómo él y Jiraiya habían derrotado a Shabadaba y al ninja que había contratado para quitarle a Tsukinokuni. Sasuke, Karin y Suijetsu estaban caminando a través de una de las muchas tierras baldías yermas de Tsukinokuni, país de la tierra. Bueno, Sasuke y Karin estaban caminando. Suijetsu tenía las manos sobre las rodillas mientras jadeaba. El sudor le rodaba por la cara mientras el sol ardía en lo alto. Sacó una de las muchas botellas de agua de su cinturón y comenzó a beber, necesitando mantenerse hidratado ya que literalmente se evaporaría si no lo hacía. Eres tan vago. Karin le gritó a Suijetsu. El escondite norte aún está muy lejos. Pensé que te dirigías a otro lado, dijo Suijetsu, su tono indiferente y aburrido, ¿por qué no te vas? Ya tengo suficiente basura con la que lidiar. Yo, acabo de recordar que tengo negocios aquí también. Karin dijo, tratando de encontrar una excusa para poder quedarse al lado de Sasuke, tengo que pasar por allí primero. Sí, claro, dijo Suijetsu, tomando otro sorbo de agua. Sasuke solo suspiró mientras los dos continuaban discutiendo, estaba comenzando a lamentar esta decisión. Naruto miró por la ventana mientras yacía en la cama, acariciando distraídamente el cabello de Koyuki. Ya era de noche y podía ver las estrellas brillando afuera mientras la luz de la luna entraba por la ventana. Volvió a mirar a Koyuki, que dormía pacíficamente encima de él, las sábanas de la cama cubrían sus caderas y le permitían ver algo de lo que nunca se cansaría. Tengo suerte de que la seguridad aquí sea tan laxa o nunca hubiera podido colarse en su habitación de esta manera, pensó el rubio para sí mismo mientras corría y le quitaba unos mechones de cabello del rostro de Koyuki. Naruto-kun, murmuró Koyuki mientras dormía, enterrando su rostro en su pecho musculoso. Naruto contuvo una risita que amenazaba con escapar de su garganta, no queriendo despertarla. Mañana iba a tener un largo día de reuniones por delante. Ojalá puedan finalizar su tratado. Suspirando para sí mismo, Naruto agarró las mangas y las levantó para que Koyuki estuviera adecuadamente cubierto, la rodeó con sus brazos y la atrajo lo más cerca posible. Dejando que sus ojos cayeran, el rubio dejó que el sueño lo reclamara. Menos mal. Es hora de un descanso. Dijo Suijetsu mientras se sentaba justo donde había estado parado, sacando otra botella de agua. Levántate, flojo.
Karin gritó mientras se volvía hacia el exhausto Suigetsu, estamos prácticamente allí. Cuando Suigetsu no volvió a levantarse, Karin comenzó a gritar un poco más. Es esa katana. Es demasiado pesada. Solo deja caer la maldita cosa para que podamos ir. Chicos, dijo Sasuke sin mirarlos cuando vio algo. Ambos se giraron para ver a Sasuke mirando una figura propensa con el atuendo típico que usan los científicos de Orochimaru. Los tres caminaron hacia él, Karin lo miró mientras levantaba la cabeza. Él vino del escondite del norte, determinó, todavía está vivo. ¿Qué pasó? Preguntó Sasuke cuando vio los ojos del hombre abrirse. Sasuke, Uchiha, dijo el científico con un aliento áspero, por favor, sálvanos, a nosotros. ¿Qué te ha pasado? Preguntó Suigetsu. Comenzó, tan pronto como supimos que Orochimaru estaba muerto, comenzó a explicar el hombre, nuestros cautivos comenzaron un motín. A este ritmo, el hombre comenzó a toser mientras respiraba con dificultad justo antes de morir. Ah, mierda, murió, se quejó Suigetsu, normalmente no tendría problemas con la muerte, pero el hombre ni siquiera les había dado ninguna información antes de que sucediera. Antes de que alguien más pudiera decir algo, la tierra se sacudió y se astilló cuando algo cayó a varios metros de distancia. Sasuke y los demás vieron que era una criatura con piel marrón oscura, cuernos en la cabeza y alas en los brazos. Cada uno de ellos sabía que este era uno de los experimentos de Orochimaru. Tú, eres, la cosa intentó decir, pero sus acordes vocales no sonaban del todo bien. ¿Qué demonios es esa cosa? Suigetsu se preguntó en voz alta. Un sello maldito de nivel 2, dijo Karin en estado de shock, ya ha completado la transformación. Sasuke solo miró el experimento antes de desaparecer. Hubo un chorro de sangre que salió del guerrero de foca maldito. Cuando el hombre comenzó a transformarse de nuevo en humano, Sasuke apareció detrás de él, con la espada y la sangre goteando. Cuando el hombre cayó y murió, Sasuke volvió a envainar su espada con un sonido de parpadeo. Ese es el escondite norte allá arriba, dijo Sasuke mientras miraba hacia la estructura en forma de torre, date prisa y ayúdame a encontrar a Hugo. Naruto, Sakura, Sai e Ino caminaron hacia las puertas delanteras de Konoha, caminando hacia los dos eternos Chunin y Sumo y Kotetsu, el shinobi rubio presentó sus papeles. Pues mira de quién es la espalda. Y Sumo dijo mientras agarraba los papeles y los leía, entonces supongo que la misión fue un éxito. Por supuesto, dijo Naruto, ¿esperabas algo menos? Kotetsu se rió entre dientes, escuché que tu misión era proteger el Daimyo Koyuki Kasa-Anna. Escuchaste bien, dijo Naruto mientras recuperaba los papeles. ¿Sabes que vi esa película en la que estaban ustedes dos? Dijo Kotetsu con una sonrisa lasciva, ¿ustedes dos pusieron en práctica los talentos que vi? Sakura e Ino se sonrojaron intensamente al pensar en Naruto y el sexo, Ino terminó sangrando por la nariz al ver esa película y varias imágenes pasaron por su cabeza. Naruto suspiró, de alguna manera tengo la sensación de que la película me perseguirá por el resto de mis días. Él negó con la cabeza, como sea, de todos modos los veré más tarde. Tenemos que ir a informar a Baa-chan. Naruto se volvió hacia su equipo, ¿por qué no se dirigen a casa mientras yo voy a dar mi informe? Ino y Sai asintieron antes de irse, sin embargo, Sakura se quedó con él. Necesito hablar con Tsunade Shiso de todos modos, dijo Sakura, así que creo que te acompañaré. Naruto se encogió de hombros, claro, los dos comenzaron a dirigirse a la Torre Hokage. Llegas tarde. Tsunade gritó cuando se volvió para mirar a Jiraiya, ¿dónde diablos estabas? Ahora tómalo con calma Tsunade, dijo Jiraiya mientras levantaba las manos a la defensiva. Estaba a punto de decir más cuando Naruto y Sakura entraron, hola Naruto. ¿Cómo has estado? Preguntó, contento por la distracción de la mirada de Tsunade. ¿Ero sensei? Naruto dijo con una ceja levantada, ¿qué haces aquí? Ah. Naruto, dijo Tsunade mientras volvía su atención a su compañero rubio, supongo que la misión fue un éxito. Naruto sonrió y asintió con la cabeza, sí, Koyuki había sido escoltado con éxito a Tsuki no Kuni y protegido durante las negociaciones comerciales, Naruto les dio un breve informe sobre lo ocurrido. Tsunade asintió, es bueno que hayas regresado cuando lo hiciste. Hay cosas importantes que necesitamos discutir. Naruto sintió el cambio en la atmósfera cuando Tsunade se sentó y supo que lo que fuera que tuviera que hablar era serio. Se enderezó cuando sus ojos pasaron de su típico azul vibrante a un tono más helado cuando toda emoción abandonó su rostro y entró en lo que Tsunade había tomado para llamar a su cara de misión. ¿Qué es lo que deseas hablar conmigo sobre Hokage-sama? Preguntó Naruto.
¿Ha venido información de otros países? Comenzó Tsunade, con una expresión seria en su rostro, quería hablar con usted. Naruto frunció el ceño mientras miraba a Jiraiya. El hombre tenía una expresión grave, algo que era raro y solo se usaba cuando sucedía algo grande. ¿De qué información estás hablando? Preguntó el rubio Clanear. Orochimaru está muerto, dijo Tsunade, y parece que Sasuke Uchiha fue quien lo mató. Los ojos de Sakura se abrieron en estado de shock, sin embargo, Naruto se entrecerró mientras su mente iba a varios miles de millas por segundo. Por lo que recuerdo cuando luché contra los dos, era obvio que Sasuke, a pesar de ganar fuerza, no tenía el poder para derrotar a Orochimaru. Dudo que haya ganado suficiente poder para hacerlo en el corto periodo de tiempo desde que peleé. Eso significa que él mató a Orochimaru cuando el Sannin estaba en su punto más débil, cuando la serpiente Sannin necesitaba hacer el ritual de transferencia. Ahora que Orochimaru está muerto, el siguiente paso de Sasuke será. Naruto miró a Jiraiya. ¿Qué tan precisa es esta información? Sé con certeza que es cierto, dijo Jiraiya, mi fuente más confiable lo confirmó. Entonces volverá a Konoha, ¿verdad? Preguntó Sakura, con esperanza en su voz. Naruto resopló, causando que todos los presentes volvieran su atención hacia él. ¿Sasuke regresa a Konoha? El bigote marcado rubio sacudió la cabeza, lo dudo mucho. Sakura miró a Naruto en estado de shock. Sasuke, Suigetsu y Karin miraron hacia la entrada del escondite norte. Estaba plagado de experimentos de Orochimaru, todos ellos en sus formas de sello maldito y todos parecían listos para matar. Los guardias, están todos muertos, dijo Karin mientras usaba sus habilidades de detección de chakra para buscar a cualquiera que no estuviera bajo la influencia de los sellos. Oh boy, ¿cómo se supone que sepamos cuál es Hugo? Se preguntó Suigetsu mientras miraba a todas las criaturas. ¿Sasuke? Sasuke miró a Karin. Karin, ¿está Hugo allí en alguna parte? Espera, solo dame un segundo, dijo Karin mientras extendía su mano una señal. Cerró los ojos mientras trataba de encontrar la firma de Hugo dentro de la masa de guerreros de foca malditos. Él no está allí, dijo al fin. Oye. Eso significa que podemos volvernos locos con ellos, ¿verdad? Suigetsu preguntó con una sonrisa. Lo que sea, vamos a buscar a Hugo, dijo Sasuke mientras extendía su chokuto. Muy bien, Suigetsu levantó a Kubiki Ryoucho, preparándose para la batalla. Vamos, dijo Sasuke. Los dos shinobi cargaron. Ueu, Suigetsu se apoyó en la gran espada de corte, miró a todas las personas que ahora yacen en charcos de su propia sangre, sintiéndose bastante satisfecho de sí mismo. Oye. Los dos se volvieron para ver a Karin sosteniendo un juego de llaves. Encontré las llaves. Los tres se dirigieron a la base y comenzaron a caminar por el pasillo. Pronto se vieron obligados a detenerse en un pasillo de cuatro vías. Karin, abre el camino, dijo Sasuke. ¿Por qué haces esto, Sasuke? Preguntó Karin. Sasuke solo la miró mientras Suigetsu hablaba. ¿Solo encontrarlo lo harías? Siempre te jactas de tu habilidad, trata de usarla. Karin le dirigió a Suigetsu una mirada fulminante, pero dirigió su atención a la tarea en cuestión. De esa manera, dijo Karin señalando uno de los cuatro pasillos. Finalmente, murmuró Suigetsu, girando hacia el pasillo y comenzando a caminar por él. Sasuke intentó seguirlo, pero Karin lo agarró del brazo y comenzó a arrastrarlo por un pasillo diferente. ¿Qué estás? Comenzó Sasuke, solo para ser interrumpido por Karin que se había girado para mirarlo, un sonrojo manchando sus mejillas. Él es realmente de esta manera, dijo, apuremos a Sasuke. Sasuke suspiró con frustración, ¿por qué mentiste? Ahora Suigetsu va por el camino equivocado. Karin se dio la vuelta y continuó arrastrándolo mientras hablaba, Suigetsu es solo un idiota desagradable, no puedo soportarlo. Ahora vamos. Suéltame, dijo Sasuke mientras trataba de romper su agarre sorprendentemente fuerte, puedo caminar solo. ¿Sabes que el sello maldito parece convertir a todos los que lo usan en monstruos? Dijo Suigetsu mientras caminaba por el pasillo, sin darse cuenta de que estaba solo. Sasuke, ¿te sucede eso cuando lo usas? Esperó un momento y después de no recibir respuesta volvió la cabeza. Hola, estoy hablando contigo. Parpadeó cuando vio que nadie lo seguía. Suigetsu apretó los puños al darse cuenta de lo que sucedió. Esa perra. ¿Es esto? Preguntó Sasuke mientras miraba la puerta. Estaba hecha de algún tipo de metal resistente, tenía cuatro cerraduras que la mantenían cerrada y dos cadenas en una posición entrecruzada como un seguro adicional, para evitar que el hombre al que habían venido se escapara. Sí, dijo Karin, Hugo está aquí. Se acercó a él y colocó una llave en la primera cerradura, abriéndola y una tras otra. Esa es la última, dijo mientras movía su mano para agarrar y abrir la puerta.
Solo para que la mano de Sasuke la agarre primero, entraré en Karin, retroceda. Sasuke abrió la puerta y miró hacia adentro, solo para encontrarse cara a cara con Hugo comenzando su transformación. Bote. Hugo gritó cuando las llamas como patrones para su sello de maldición comenzaron a extenderse sobre él, estás muerto. Hugo comenzó a correr hacia Sasuke, con la intención de aplastar al vengador de cabello negro en una pulpa. Sasuke ignoró el grito de Karin de cuidado. Mientras se agachaba y colocaba una mano sobre su chocuto. Aplastar. Hugo embistió a Sasuke en la llamada, haciendo que se agrietara cuando una nube de polvo se expandió sobre ella. Je, ja, 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 ja. Hugo se rió de alegría, con la mitad de la cara cubierta por el sello maldito, no he terminado contigo todavía. El brazo de Hugo se transformó en un brazo con garras de aspecto extraño, con la punta apuntando hacia adentro a su puño desde el codo hacia abajo. En la parte posterior de su codo había una protuberancia, que se movía hacia arriba y luego hacia abajo. La pared explotó cuando el chakra salió del brazo de Hugo. Cuando el humo se disipó, mostró una mano gigante como un ala sosteniendo el puño de Hugo. No es otra copia de mí. Hugo gritó cuando su puño se apartó, pero este es bastante duro. Hugo notó que Sasuke solo tenía la mitad de la transformación, lo suficiente para haberlo protegido. Incluso puede hacer transformaciones parciales. Debe tener un buen control sobre el sello maldito. No vine a pelear contigo, dijo Sasuke mientras miraba hacia arriba, con un ojo negro y el otro amarillo, necesito discutir algo contigo, Hugo, eso es todo. Hugo ignoró las palabras de Sasuke mientras cargaba. Es fuerte, el más fuerte desde esa otra copia, Kimimaro. Levantó su puño hacia Sasuke con la esperanza de aplastar al Vengador. Sin embargo, fue detenido por el Kubiki Ryoucho. ¿Eh? Hugo retrocedió mientras volvía su atención a su Suijetsu, quien acababa de llegar. No usaste ese poder la última vez que Hugo, dijo su Suijetsu cuando su brazo de la espada voló hacia atrás de la fuerza, hombre que picó. Su Suijetsu preparó su espada de nuevo, déjame lidiar con él Sasuke, y Karin eres siguiente. Basta su Suijetsu, dijo Sasuke, no vinimos aquí para pelear con nadie. Déjame hablar con él. Las palabras realmente no se registran con él, dijo Suijetsu con una sonrisa, tienes que hacerlo escuchar con fuerza. Oh sí. Ahora lo recuerdo. Gritó Hugo mientras miraba a Suijetsu, eres Suijetsu. Suijetsu no dijo nada mientras balanceaba el Sanbatou gigante, solo para que fuera bloqueado cuando Hugo lo golpeó con su brazo transformado. Suijetsu se deslizó hacia atrás y se acercó a él para intentarlo de nuevo, ignorando el grito de Sasuke cuando entró con un golpe por encima. Hugo gritó cuando llegó a Suijetsu con una risa maníaca, con la intención de terminar con su vida. Ambos sintieron que sus ojos se abrieron con sorpresa cuando fueron detenidos por dos grandes serpientes que salían de la manga de Sasuke, dijo Uchiha parado entre ellos, con una mirada fría en su rostro. ¿Qué tal si los mato a los dos? Preguntó Sasuke con voz muerta, sus ojos Sharingan girando. Tanto Suijetsu como Hugo sintieron que sus ojos se abrieron y se formó un hilo de miedo en sus entrañas cuando las serpientes se retrajeron. La intención asesina de Sasuke aplastó cualquier voluntad que pudieran haber tenido que luchar. El sello maldito de Hugo se retrajo y sintió que sus ojos se abrían cuando se dio cuenta de lo que había hecho su lado loco, haciéndole correr de regreso dentro de su habitación y cerrando la puerta. Cierra la puerta. Gritó mientras se agachaba en la esquina de su habitación, sosteniendo su cabeza en sus manos. Hugo, vine aquí para liberarte, dijo Sasuke, ven conmigo. Ahora está demasiado asustado, dijo Suijetsu con un ligero sudor. No, no es eso, respondió Karin. Ya no quiero matar gente. Hugo gritó desde el interior de su celda, no me hagas salir, solo déjame en paz. Por favor. ¿Qué demonios? Suijetsu habló, preguntándose a dónde fue el asesino, Wa, habla de tu doble personalidad. Te lo dije, dijo Karin, no importa cuánto lo intente, Hugo siempre sucumbe a la necesidad de matar. No tiene control sobre sí mismo, pero en realidad, realmente no quiere lastimar a nadie. Podría perderlo en cualquier momento. Hugo dijo, por favor, vuelva a encerrarme. Te dije que Hugo era peligroso, Sasuke, comentó Suijetsu, solo caminar junto a él sería un gran riesgo. ¿Qué demonios quieres de mí? Hugo gritó. Solo déjame en paz. Orochimaru está muerto, dijo Sasuke mientras se acercaba a la puerta, y este lugar se está desmoronando. Te hundirás si te quedas aquí más tiempo. Bien, eso significa que no mataré a nadie más. Hugo dijo, contento de morir para no tener que molestarse en tratar de resistir sus violentos impulsos.
Relájate, dijo Sasuke en lo que trató de hacer una voz reconfortante. No era muy bueno con esto, pero necesitaba a Hugo en su equipo. Actuaré como tu prisión, si intentas matar a alguien, te detendré. ¿Qué crees que podrías hacer? Hugo preguntó. La única persona que pudo calmar estos impulsos fue Kimimaro, no voy a ninguna parte sin él. Kimimaro era del clan Kaguya, ¿verdad? Preguntó Suigetsu mientras trataba de recordar lo que podía sobre el usuario de huesos ahora fallecido. Sí, él y Hugo eran los sujetos favoritos de Orochimaru, respondió Karin, se quedaron aquí como sujetos de experimentación humana desde el momento en que se construyó este lugar. Kimimaro era el único sujeto en toda la organización en el que podía trabajar sin temor a la resistencia o violencia. Y él era tan fuerte, escuché que era el único que podía detener los alborotos de Hugo sin lastimarse. Pero no es él, Suigetsu no estaba seguro de si debía decir muerto ya que no sabía qué haría Hugo si lo supiera. Sasuke no tenía tales reparos, sin embargo, Hugo, Kimimaro está muerto. Murió luchando por mi bien. Dentro de su celda, los ojos de Hugo se abrieron al darse cuenta, ¿murió, por ti? Entonces eso significa que eres. Hugo recordó cuando Kimimaro había venido aquí diciéndole que tenía que irse, que iba a atrapar a Sasuke. Kimimaro había dicho que él y Sasuke eran los únicos aptos para ser la nave de Orochimaru, que Sasuke era en cierto modo el renacimiento de Kimimaro y que lo traería de vuelta incluso a costa de su vida. Hugo se levantó y se acercó a la puerta, abriéndola, accediendo a venir con Sasuke. Sasuke miró a las tres personas que había reunido mientras se encontraban afuera del escondite norte. Reunir a los tres completa nuestro pelotón y la primera etapa de mi plan. Sasuke había estado esperando esto, el día en que pudiera comenzar su plan. Es hora de que les explique mi propósito a todos, dijo. Voy a matar a Itachi Uchiha, y todos ustedes ayudarán. Capítulo terminado, espero que todos lo hayan disfrutado. Ahora creo que voy a hacer algo de tarea que después de eso, dormir. Duerme.